Ahí está el ajedrez. Y le preguntamos, como siempre, ¿vienes del cielo profundo o sales del abismo, juego infernal? Buen lunes para todos y para todas. En otra sesión, otra emisión, otro episodio, otro capítulo de AG3. ¿Cómo estás, querido Julián, compañero? Bien, Lucho, luchándola. y yo juliándola. Muy bien. Bueno, iba a preguntarle a Florencia cómo estaba. Uh-huh. Pero iba a ser en vano, porque Florencia no está. Eso no quiere decir que no esté con algún estado de ánimo. Por ahí un rato la llamamos y nos diga, acá ando, juliándola. Pero les contamos ya mismo que Flor está jugando un torneo, así que, bueno, hoy no va a estar con nosotros. La profesión la llama. Ha sido el cumpleaños de Flor. Ha sido el cumpleaños. Ya está allí Daniel 77 saludando a la maestra por su cumpleaños. Pupi Cruz también. Caballero Rojo dice buenas noches. Emanuel Di Croce, ¿sabes qué dice, Julián? A ver, ¿qué dice? Buenas noches. Ah, mira. ¿Sabes qué dice Caballero Rojo, Julián? ¿Qué dice? Dice, voto por Germán Espata. ¿Y sabes qué más dice Caballero Rojo? ¿Qué más dice? Buenas noches. Dice buenas noches. Me gusta que hay una votación que excede ya el programa, no se sabe que están votando. Se están diciendo cosas sobre el programa sin nuestro consentimiento. Me parece muy bien. Bueno, estaban hablando ahí de posibles invitados para más adelante. Por supuesto, podemos invitar a Germán, que todos hemos visto que está haciendo videos bien interesantes, Germán Espata. Así que en cualquier momento lo tendremos por aquí también. Bueno, y aquí estamos en este lunes que me recuerda a nuestros primeros lunes, si me permitís, porque te acordás que éramos dos nada más. Los primeros, cuando Flor estaba de viaje. Así que tengo como una remembranza. Unos déjà vues. Sí, un poco de nostalgia. Y aparte se está llegando fin de año. Venimos de semanas donde estuvo el número uno de Argentina, Alan Pichot, estuvo Pepe Cuenca. Y nosotros no nos terminamos de conformar nunca. Y sí, van a seguir viniendo invitados de lujo como el que tenemos hoy. Ya enseguida lo vamos a adelantar. Ya sabemos que hay gente que está hoy viéndonos porque sabe quién va a venir hoy. Pero todavía no lo digamos. ¿Querés saber, Julián, qué ha pasado, por ejemplo, esta semana en el mundo del ajedrez nacional? ¿Qué ha pasado esta semana? Sí, hoy me llamaste súper temprano y me dijiste qué ha pasado en el ajedrez. Y dije, sí. Julián, son las 5 de la mañana, no podés esperar un rato. Y, ¿qué estabas haciendo a las 5 de la mañana, Julián, ansioso por...? Durmiéndote. Bueno, se ha jugado esta semana en el litoral, en Santa Fe, un hermosísimo torneo. En el que ha campeonado, ahí tenemos la imagen. Lo conocemos. Nada más y nada menos que el gran maestro Diego Flores, a quien le ofrecemos el primer aplauso de la noche. Viene el porque AG3 trae suerte. Todos los que vienen a AG3 después ganan. Esto es impresionante. Esto es impresionante. Exactamente. ¿Qué más sucedió? Tenemos un panel de comentadores hoy espectacular. ¿Sabes qué más sucedió? Se ha jugado la Liga Rápida. Sacamos la imagen ya, así tenemos margen para cambiar de foto, porque hoy tenemos un repertorio de fotos bien nutrido. La semana pasada se han jugado en Vicente López torneos importantes. Dos ITT. Algunos se preguntará, ¿qué es un ITT? ¿Vos te preguntás qué es un ITT? Bueno, un ITT es un International Title Tournament. Es decir, un torneo en el que se ofrece normas de título internacional. Después lo voy a explicar mejor. Pero es un torneo cerrado, que juegan solamente maestros, que juegan invitados. Es decir, un torneo de alto rendimiento. Y se han jugado dos de esos, uno que se llama Copa Vicente López y otro Copa Mercosur. ¿Sabes quién ganó la Copa Mercosur, el ITT de la Copa Mercosur? ¿Quién ganó la Copa? Nuestro querido amigo, el maestro internacional Kevin Paveto. Ya tenemos en pantalla la imagen. Fuerte aplauso para Kevin.
La Copa Vicente López la ha ganado Pablito Acosta, el maestro internacional Pablo Acosta. Ahí tenemos también la imagen del maestro Pablo. Y se ha jugado también un IRT, que es un torneo abierto. Esta vez no era un torneo por invitación, sino que podían jugarlo quienes quisieran. Y se alzó con la copa, triunfó, consiguió el primer puesto nuestro querido amigo, el maestro internacional Fabián Fiorito, a quien le damos también un fuerte aplauso. ¡Bravo! Pero esto no queda ahí, no termina ahí, y ya enseguida vamos al ajedrez. Ya sabemos que hay gente muy ansiosa que está en la casa preguntando, sí, ¿cuándo empieza la parte ajedrecística? ¿Cuándo empezamos a ver ajedrez? ¿Cuándo empezamos a resolver problemas? ¡Momento! Hay que cultivar la paciencia. ¿Esto es ajedrez o no es ajedrez acaso? Se ha jugado la Liga Nacional Blitz y la Liga Nacional de Partidas Rápidas. En la Liga Blitz ha triunfado el equipo de la Fundación Navarro Viola. Ahí vemos la imagen en donde ha jugado Moreno Pérez, Alan Pérez, que vino la semana pasada y obviamente ganó, y el maestro Garbarino. A ellos otro aplauso. Ahí está Seba, nos está viendo. Felicitaciones, Seba, ¿eh? Qué torneazo y qué equipazo que integraste. En el torneo de partidas rápidas ha triunfado nada más y nada menos que el equipo del Círculo de Ajedrez Torre Blanca, integrado, ahí lo vemos, por Fabián Fiorito, Joaquín Fiorito y Jacques Blit. Vos te preguntarás, Julián, por qué ganó este equipo. Bueno, Jackie vino a G3 y después salió campeón. Esto es así. O sea, hay una cosa que ya empieza a tener que ver. Son datos, no es opinión. Son datos. Y en la general del torneo, es decir, en la reunión de los dos torneos que acabamos de mencionar, hoy estoy explicando las cosas un poco raro, pero no importa, es la gente me entiende. Lo de la reunión, no, contame. La de la doble, o sea. Se jugaron dos torneos. Sí. Se jugó un Blitz, es decir, un torneo por tiempo a 3 minutos más 2, digo bien, a 3 más 2 por jugador, y después un torneo de partidas rápidas, que es un poquito más de tiempo. ¿Cuánto tiempo? 10 más 5. En el de partidas de Blitz ganó el equipo de Alan, bien, y Seba y Garbarino, y en el equipo de rápidas ganó el equipo de Jackie y de los Fioritos. Excelente. Pero por puntaje de los dos torneos hubo otro campeón que no ganó ninguno de los dos torneos, pero en las generales es el equipo que más puntos hizo, que es el equipo de... Chan, 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 chan. Ahí estamos, ahí lo vemos en pantalla. El equipo de Obras Sanitarias. A ver, espérate que acomodamos un poco la foto. Mira, lo voy a dejar ahí. F11, está ahí. F11. Tuki. A ver si ahí va mejor. No, ahí empeoró. Ahí la acomodan. Sí, bueno, lo sacamos de pantalla. Estoy viendo Alejandro jugadores Sass, acá también, familiares de un equipo ganador también mencionado recientemente. Exactamente, también Fiorito ganó, porque ese equipo está integrado por Marcelo Tempone, el maestro quien fuera campeón mundial, Francisco Fiorito y el gran maestro Federico Pérez Ponza, que es además el actual campeón argentino. Hay que traerlo un día. Y algún día hay que traerlo. Le pregunto a la gente en el chat si quisieran que venga con nosotros el gran maestro Federico Pérez Ponza, a ver qué contestan. Ambicioso. Ya se amontonan para pedir la presencia del campeón argentino. Y es que hoy es un día especial porque contamos con otro jugador de la elite del ajedrez nacional, con la presencia del campeón argentino, el gran maestro Federico Pérez Ponza. Ahora. Ahora mismo lo trajimos. Qué rápido, qué velocidad. Lucho, muchas gracias. Bienvenido, ajedrez. De quien también hoy tenemos un gran repertorio de fotografías. Porque hemos tenido una preproducción hoy. Madre mía. La prepro. ¿Cómo anda, Fede? Bien, Lucho, bueno, contento de estar acá. Soy yo. Me decías que venite más para acá, a ver. ¿Más acá? Sí, venite más así. Nos hacemos amigos. Sí, ahí estamos. Ahí está. ¿Estamos bien ahí?
Perfecto, muy bien. Bueno, qué alegría tenerte, Fede. ¿Cómo andás? Bien. No, escuchando como contabas, terminó la liga este fin de semana, jugando. Se viene la final del argentino, así que, bueno, a full, con ajedrez, mucha actividad, contento. Bueno, bien. ¿Cómo este torneo en particular, el de la liga, cómo te fue, cuál fue tu perfo personal? Bueno, empecé bastante mal, perdí las dos primeras. Ajá. Se ve que la mañana llegué medio dormido, después recuperé. Por suerte, bueno. Claro, perder dos al hilo. Creo que no tengo memoria de arrancar 0-2 un torneo. Lo veía a Panchito al lado mío ganar todas las partidas y me miraba como, bueno, ¿qué pasa? Que, vamos, viejo. Vamos, partí la primera, partí la segunda. Rápido. Después recuperé. Bueno, el equipo terminó. Marcelo y yo hicimos 10 en 16. Ajá. Y Francisco hizo 13 y medio, que una bestialidad. Una barbaridad. La verdad que un poco que ganamos por su gran desempeño. Nosotros acompañamos, pero bueno, estuvo muy bueno. Bueno, qué bien. Ahí está Pupi Cruz diciendo, pero qué sorpresa. Caballero Rojo dice, lo tenés, lo querés, aquí está. Pupi Cruz dice, ¿puedo ir de aplaudidor al programa? Sí. Tenemos muchos aplaudidores, pero sí, también. El tema es ahora tenemos que afinar el criterio de los momentos de los aplausos, porque ahora los aplaudidores se aplaudieron a sí mismos. El problema, le contamos a Fede esto, el problema de los aplaudidores es que son un gremio muy emancipado. Entonces de pronto decís algo triste y te lo aplauden igual. Arrancan así, es una cosa que no paran. Para quienes no lo saben, voy a repetirlo por enésima vez, Federico Pérez Ponce es el actual campeón argentino. Y me gustaría arrancar por acá, Fede. Es el primer año ¿no? Que ganás el argentino. El argentino, que claro, que en realidad es el argentino del 2021. Claro, exacto. Por pandemia viene como un año atrasado. Ahora, con el torneo de Bariloche a fin de año, se normaliza. Es el primer argentino, como vos decís, fue un abierto en el club argentino. Uh-huh. Ha estado cerca en el 2014, que jugó en desempate con Felgar. Me acuerdo. Y perdí. Y bueno, este fue la primera vez, gané también un desempate contra Tristán, con Sorín. Sí. Las personas de siempre, como vos sabés, yo hice la última norma de Gran Maestro en Torreblanca, torneo organizado por Ariel Sorín, y definí la norma contra Tristán, o sea que claro. Pasó lo mismo, mismas personas varios años después. Así que bueno, muy agradecido a Ariel, que bueno, un poco él luchó la partida que... Él tenía el desempate, la última partida con Tristán, que yo ya no dependía de mí. Y él, si perdía, Tristán salía campeón. Él jugó la partida, empató o ganó, creo. Y yo salí campeón gracias a que Ariel luchó hasta el final, digamos. Así que siempre agradecido. Por ese profesionalismo, ¿no? Porque ya era, no había motivación, por así decirlo, de él ya no podía salir campeón. Pero bueno, jugó y luchó y lo hizo muy bien. ¿Qué representó... para tu trayectoria ajedrecística el haber alcanzado el título de campeonato argentino? Porque en un rato vamos a recorrer un poco tu historia en el ajedrez. Jugaste muchos torneos, ganaste muchos torneos, pero ¿tuvo algún sabor especial? ¿Qué es algún significado especial título? Seguro que era como un sueño a cumplir, digamos. Yo siempre lo dije, quería ser gran maestro, jugar la Olimpíada, que era un poco más accesible, me parece, que salir campeón argentino. Es cierto que en un abierto por ahí todos tienen un poco más de chances. Cuando es un cerrado, como va a ser ahora en Bariloche, con pocos jugadores, suele ser mejor para los más fuertes, digamos. Que a largo plazo, en partidas tan parejas, se nota. Así que, bueno, en este abierto se me dio a mí, pero podría haber sido Tristán, Sorín, cualquiera podría haber ganado. Y bueno, en el torneo estaban Peralta, Flores, era un torneo fuerte. Sí. Pero en un abierto, uno gana las últimas partidas y empieza a pasar gente. Entonces es diferente. Julián, te noto contemplativo. Sí. ¿Querés aprovechar para... para expresarte? Voy a contar que Julián hace un rato me comentaba sus inquietudes a nivel de entrenamiento ajedrecístico. Lo de aquello de cómo progresar, ¿no? ¿Qué podemos decir a la pregunta? Que estuvo buena la pregunta, ¿no? Era, bueno, decime algo sobre la pregunta. No, dale. ¿Cómo se puede progresar en ajedrez?
Bueno. Pero me estás poniendo una pregunta. Digamos. Perdón, estoy teniendo el mal hábito de los grandes medios de comunicación que... Claro. La cuchela venía preparando. No, digamos que en ajedrez hay un montón de partes que uno puede estudiar, ¿no? Está la apertura, el medio juego, el final. Creo que cuando uno recién arranca tiene que dedicarle un poco a todo, como para... Estoy tentado por chiste interno. Sí, a mí Lucho me obliga a hacer táctica y táctica y táctica. Bueno, táctica para mí es lo que más define las partidas. Por ahí si uno busca resultados... Y si estás atento y fino con la táctica, está bien. Después creo que a nivel más alto, también lo escuchaba Alan en el programa pasado, que me pasa lo mismo a mí, uno se dedica mucho más a hacer táctica y ver aperturas, que es lo que uno trata de estar al día, de que no haya jugadas nuevas que lo sorprendan. Pero sí es cierto que por ahí ponerse a leer un libro de, no sé, de ajedrez posicional, de estrategia, de finales, pasa algo como secundario. Es todo... Se resume en apertura y táctica, hoy por hoy lo que yo hago, ¿no? Uh-huh. Y todo con la computadora, con, bueno, ChessBase, vos cuatro ajedrez conocés. ¿Qué haces con ChessBase? Es un programa que, bueno, tiene bases de datos y tiene tiene un módulo, digamos, que te dice las mejores jugadas, sí, ¿no? Stockfish es el que está ahora. Y nada, uno prepara la partida que jugó, ve dónde se equivocó, ve contra quién le puede tocar, qué juegan los rivales. Cómo sorprender a sus rivales. Es una base de datos en general que con muchísima información y uno va filtrando. Sabiendo que tus rivales te estudian, ¿te cambia algo en la necesidad o las ganas de ser más sorpresivo o salir, sí, tratar de sacar del esquema que esperan, sí, de vos? Sí, sí. Bueno, es que eso hoy por hoy me parece que a nivel parejo es una de las cosas que más diferencia hace. ¿Quién sorprende al otro primero? Digamos, uno juega siempre lo mismo. Y viene cualquiera con lo que se fijó con la computadora ese día y se lo repite y pasa a ser quien tiene más memoria o quien recita lo que dice la computadora. Claro. Y no tanto jugar al ajedrez en sí. Entonces, uno trata de salir de lo que el otro le preparó sin hacer nada malísimo. Claro. ¿No? Hay que encontrar promedio en qué jugada sucede ese descarrilamiento de lo que puede pasar, digamos, primeras 10 jugadas, a veces pasan la 3, a veces pasan la 4, a veces pasan la 15, ¿no? Pero... Uno trata, o por lo menos yo trato, lo antes posible. Cuanto vos más tardás en sorprender al otro, el otro te va a sorprender antes, ¿no? Entonces, claro, a veces yo preparo una sorpresa y mi rival me juega peón rey siempre, me juega peón dama. Y bueno, me sorprendió primero. Es como que yo trato de ser el primero que cambia. A veces no te dejan, ¿no? Obviamente. Y hay veces que sea sorpresiva le gana a que sea infalible, digamos. Claro, es que si es sorpresa puede ser no tan correcta, digamos. Claro. Uh-huh. Si uno la jugó varias veces y si es mala, casi que se está regalando, ¿no? El otro va a venir con la buena, con la jugada que dice la computadora, que refuta lo que uno hace. Entonces, si es sorpresa puede ser media, y si uno repite tiene que ser buena. Es claro. Así. Bueno, ya tenemos muchos mensajes. Enseguida vamos a ir a ver algunos ejemplos ajedrecísticos de lo que está diciendo Fede, porque justo algunas de las partidas estas tienen, sí, el tema de la novedad teórica. Enseguida vamos al tablero. Caballero Rojo dice cuna de campeones. Mercado de Leish dice grande FedEx. Orome 1 dice quiero el mate de FedEx. Bueno, ahí Pupi Cruz te pregunta qué balance haces de las Olimpiadas. Bueno, al equipo le fue bien. Ahí veo que pone, sintió la presión de ser primer tablero. En realidad yo fui segundo. Uh-huh. Primero fue Fernando. Las que él no jugaba, sí, creo que una sola jugué primero contra Colombia, que empaté. Y bueno, a mí personalmente no me fue muy bien. La verdad que al equipo le fue muy bien, especialmente por Crisa, que tuvo un torneazo. Sí, sí, sí. Después creo que Fernando de primer tablero aguantó muy bien, que siempre es un desafío porque todas las partidas son durísimas. Uh-huh. Y a Diego también le fue bien. Y la habitación, que yo estaba con Leo Tristán, en la habitación que más aflojó un poco ahí, él al final, yo medio que todo el torneo no encontré un buen juego. Leo había arrancado bien y terminó más o menos. Así que el balance del equipo fue bueno. Pero, digamos, ¿adjudican algo a la habitación? Estuvimos un poco reenfermo, con fiebre, hubo algunas cosas, pero digamos que en mi caso fue todo el torneo flojo, así que no le puedo echar la culpa a eso. Pero
¿Tenían unas buenas costumbres horarias y disciplina o pasaba algo? No, todo bastante normal. Lo más raro de la India era la comida, que había que andar esquivando un poco ahí el picante, que algunos estaban más acostumbrados y otros, me acuerdo de Leito Crisa pidiendo fideito con queso, explicando que no le pongan pimienta. Era duro porque le ponían pimienta a todo. Pues le pedían no pimienta y le ponían igual, era increíble. No pimienta, ok, sí. Pimienta. Bueno, está bien, entonces toma un poquito. ¿Viste? Y no, después el equipo viene, ganamos la última ronda, que siempre es importante porque cambia 20 puestos si uno gana o pierde el último match. Y digamos que la tabla final fue bueno el resultado, sí. Más o menos como estábamos preclasificados. Así que bueno, no, balance más o menos bien, digamos. Bueno, qué bueno. Bueno, ¿te parece si mientras continuamos la conversación vamos ya mismo a ver alguna posición? Ya tenemos en pantalla, señor director, para compartir una posición de una partida que jugaste, Fede, en el año 2016. Esto era Gibraltar. La última ronda de Gibraltar en 2016, sí. Contra Howell. Contra Howell, jugador de casi 2.700 de Elo. Sí, jugador sí, sí. Fortísimo. ¿De dónde? De Inglaterra. Bueno, y en esta posición, esta es una partida derivada de una Grunfeld. Federico está jugando con blancas. Y a propósito de esta cosa de meter novedades, me decías hace un rato que habías preparado para esta posición una variante que no estaba... Sí, esta partida, bueno, como decías, fue 2016 y yo creo que, no me acuerdo si en la Olimpiada de 2014, porque fue la Olimpiada de 2016 fue posterior a esto, pero en la de 2014 vi varias posiciones de Grunfeld con Peralta, ¿no? Y esta fue una que años más tarde se me dio. Digamos, es una Grunfeld con torre B1, que sí. Es bastante principal. Y él jugó con B6, que no es la más crítica. Hay una que hacen dama A5 y dama por A2, para el que conoce. Y llega a esta posición que él acaba de jugar alfil de 5, me ataca el peón de A2. Y yo juego caballo G5 sin darle mucha importancia al peón. ¿Puedo ir un poquito antes para repasar el... Por supuesto, dale. Las últimas. Sí. Él juega con B6... Y esta idea de alfil de 3, alfil de 3, yo la había visto de Peralta y E5. Me acordaba que caballo G5, sí. Dama G4. E5, alfil de 5, toca el peón de A2. Claro. Y acá no le importa. Sí, yo no sé si había partidas de esto, no sé en qué momento es la novedad realmente, ¿no? Cuando no hay partidas. Pero la idea de caballo G5 sigue la preparación. Y la idea es que, bueno, yo entrego el peón de A2, tengo que sacar la torre, vuelve de alfil y ahí paso la dama G4. Entonces... Nada, se da un ataque en el flanco rey que es bastante peligroso porque tengo los dos alfiles apuntando y no es tan claro que él llegue a defenderse, tiene las piezas bastante lejos del rey. Esto hasta ahí, esto lo tenía... Sí. Él juega alfil por... Alfil por A2. Tengo que jugar torre A1. Bueno, torre A1 para... Se va el alfil y dama G4. Entonces hasta acá me acordaba que era peligroso porque mi dama va a llegar a H4, ¿no? Le va a amenazar mate. Vamos a ir de a poco aquí entonces. Vamos a avanzar un par de jugaditas más. Y aquí ya empezamos a pedirle a nuestra comunidad que empiece a pensar algunas jugadas, cómo continuaría. Dama C6 ya pone la dama en línea con ese alfil en una diagonal peligrosa. Así que hay que jugar con cuidado. Pero invitamos a quienes nos están viendo a tirar jugadas aquí. Van a ver que esta partida es un poco explosiva, como muchas de las partidas de Fede. Así que, bueno, juegan las blancas. No hay nada decisivo, pero para ir empezando a ver un poquito este medio juego. Fede, ¿cómo definirías tu estilo ajedrecístico? Difícil pregunta porque fue cambiando bastante. Más de chico te diría que era bastante agresivo. Siempre jugué peón rey. Siempre hacía la más complicada, por así decirlo. Después tuve, bueno, justo esta partida es 2016, tuve una racha de jugar peón dama casi 2 años seguidos y jugar catalana, jugar posicional, tratar de ampliar un poco, salir de lo que era siempre ir al frente y atacar porque, digamos, había que pulir otras partes que no eran tan buenas. Eso lo hiciste... Qué sorpresa el día que jugaste por primera vez peón dama, bueno, ante un rival que pero justo se sorprendió en la 1. Sí, exacto. Y tiene una historia curiosa que fue contra Mario Villanueva, que lo deben conocer. Sí. Yo venía estudiando de unos libros de peón dama de Abrook,
mucho tiempo, pero no me animaba a jugarla en pensada. Era como, no, bueno, la estoy preparando, en algún momento voy a jugar Pendama, pero, bueno, no sé cuándo. Y arranco un ITT, justo que nombrabas hoy, en, no me acuerdo, en Capital era, 2014 fue. Y me tocaba de blancas con Villanueva la primera, y él jugaba Petrov contra Peón Rey, que es una apertura súper sólida, súper difícil de sacar ventaja, y jugaba India de Rey contra Peón Dama. India de Rey es la que yo juego, pero... digamos, es una apertura que da muchas chances al blanco de sacar ventaja, es bastante arriesgada. Y yo ahí dije, bueno, es el momento, digamos, si no le juego peón dama a alguien que juega Petrov, India de Rey, no la voy a jugar nunca. Jugué peón dama, me jugué India de Rey y gané una partida bastante buena. O sea, debut. Y a partir de ahí, yo creo que fueron 2 años seguidos de jugar solo peón dama. No volví a jugar peón rey 2 años. No sé, capaz que si esa partida... ¿Y cómo te fue después? ¿Cómo siguió? No, bastante bien. También era eso, era el efecto sorpresa, porque claro, todo el mundo me seguía preparando peón rey y yo seguía jugando peón dama. Era, bueno, tenés las últimas 2 partidas jugaste peón dama, pero jugaste 500 peón rey. ¿Y qué te voy a preparar? Y más peón rey. Claro. Y después mantenías como, bueno, ahora estoy en etapa peón dama, claro, o alternabas. No, eso, a eso iba. Tuve 2 años de solo peón dama, que habrán sido, no sé, como capaz que 80 partidas de blanca, por tirar un número, que hice peón dama en todas. Y me empezó a pasar lo mismo, ¿no? Bueno, está haciendo peón dama siempre, me preparan peón dama y ya digo, bueno, voy a empezar a alternar. Claro. Porque si no, pasa lo mismo. Y bueno, empecé a alternar y hoy por hoy diría que estoy bastante tirado a peón rey de vuelta. Es como que en el medio pasaron cosas, elegí posiciones que me gustaban más, otras no tanto. Y hoy por hoy estoy jugando más peón rey de nuevo, pero cada tanto juego peón dama. Entonces, con la idea de que el otro tenga que preparar las dos, ¿no? Que no sea tan fácil la preparación. ¿Y siempre preparás puntualmente la partida? ¿O puede pasar que preparaste algo y después te tentás y bueno, empieza y bueno? Y no, preparé un peón dama, pero ahora digamos, voy peón rey. Cuando uno prepara para la partida ya sabe cuál va a jugar y no es que llega y dice, no, preparé peón dama, pero... a vos mismo. No, la verdad a mí me pintó jugar peón rey, claro, eso no pasa nunca. No pasa. Pero lo que sí pasa es que por ahí yo digo, este torneo voy a jugar peón dama todas, porque la tengo más vista. Y llego contra un rival que veo lo que juega y digo, no, la verdad que lo que juega contra peón dama me molesta mucho. A ver qué hace contra peón rey. Bueno, mejor, voy a peón rey. Pero es como que decido en base a lo que juega el otro. No es que digo, este torneo hago sí o sí peón rey. Porque a veces me pasa que juegan aperturas que prefiero lo que juegan contra peón dama. Bueno, por ejemplo, en el argentino que gané, también tuve esta mentalidad de decir, voy a jugar peón rey en todas. Y en un momento me tocó Sorín. Que él jugaba española abierta y India de Rey. Siempre la India de Rey es la que me hace jugar peón dama, en realidad. Y bueno, terminé jugando peón dama. Al final empaté la partida, pero quedé con mucha ventaja. Pero el plan de jugar peón rey todas las partidas falló en el momento de que contra peón rey hacen una buena y contra peón dama hacen una un poco más arriesgada. Y bueno, te gusta, me gusta ir a buscar ahí, ¿no? Y más allá del factor sorpresa para el rival, el haber cambiado tu repertorio en el momento en que pasaste a jugar peón dama, ¿enriqueció tu comprensión del juego? Sí, seguro. Es que en realidad, cuando empecé a jugar peón dama fue un poco más por, no sé, casi aburrimiento, te diría. De decir, siempre juego lo mismo, siempre llego a las mismas posiciones. Quiero probar cosas nuevas, digamos, de jugar peón dama, llegar a las posiciones que en principio yo de chico posicionalmente fallaba más. Creo que ahora también me pasa, ¿no? Pero digo, como que si tengo que decir, debo jugar mejor cuando hago peón rey, pero contra algunas aperturas me gusta más jugar peón dama, es algo así. Y sí, seguro que enriquece jugar de todo, ¿no? ¿Te fijas estadísticas así de cómo...? Sí. Son bastante parecidas. Alguien que depende contra quién juega, yo juego muchos abiertos, por ahí si jugara más cerrado contra gente fuerte sería distinto. Pero cuando me fijaba tenía, no sé, 70 o 75% de blancas, tanto con peón rey como con peón dama. Entonces no decía, con peón dama me va mucho mejor ni mucho peor. Era muy parecido, pero nada, fui cambiando, ni yo sé bien por qué, digamos. Volvemos ahora a la posición entonces para recuperar un poquito esta partida que Fede nos estaba contando. Pertenece a Gibraltar, año 2016. Ahí ya están tirando algunas variantes. Benicio dice caballo G5. Ah, bueno, eso desde hace un ratito, esa posición. Bueno, dama C6 entonces jugaron las negras. Y acá Fede... directamente amenaza mate, porque nunca hay que olvidarse que este juego se trata de dar jaque mate, ¿no? Y a mate ganá, no importan los peoncitos, no importa nada. Así que dama por H7, amenaza mate, se dio cuenta. Casi que la única que tiene es H6 porque H5 me deja G4, supongo, que le voy a terminar abriendo la columna.
¿Cómo H5? Si él hace H5, me permite que G4 le va a abrir la columna H. Entonces creo que H6 es su única jugada. Medio única. Sí. Y acá, bueno, llama la atención la jugada que hace Fede porque el negro está amenazando alfil por G2. El negro está amenazando alfil por G2, pero igual jugó caballo H3. Sí, no está pasando acá el chat, Ro. No, el de acá no. pero lo... En todo caso lo puedo ver acá. Bueno, caballo H3. Y entonces preguntamos ahora a la comunidad, ¿qué pasa si alfil por G2? ¿Por qué Fede jugó caballo H3 aquí sin importarle nada? Estamos hablando de una partida contra un jugador de la elite, así que había que jugar muy fino. Tengo una pregunta, Fede. De las veces que jugaste contra jugadores de más de 2.650, ¿cambia tu actitud frente al tablero? ¿Lo tomás con mayor desafío o es igual? Cambia, hay como una presión diferente, digamos. Creo que también por jugar mucho en Argentina, Sudamérica, no tengo tantas partidas contra esos rivales. Y uno tiene esa sensación de que, bueno, tengo esta partida medio como una chance única de jugar contra, sobre todo, más de 2.700, ¿no? Uh-huh. Y por ahí a uno les juega en contra esa presión de, bueno, tengo que jugar bien esta partida porque no sé cuándo voy a volver a jugar con otros 700. Claro. Y tuve algunos resultados buenos. O sea, uh-huh, le gané a Lenier Domínguez y a Howell, que son los más fuertes. Pero también perdí un montón, ¿no? Perdí en la Olimpíada con Nakamura, con Ding Liren, con Wesley So. Claro, claro. Como que jugué con varios. Ajá. Me castigaron unos cuantos, pero está esa sensación de que no voy a tener muchas partidas como esta. Entonces, uno trata de poner todo. A veces esa presión juega en contra, a veces funciona, digamos. Claro. Pero está bien pensar como eso, ¿no? Como en las partidas que no... No sé, con alguien de 200 puntos menos que Lenier, no sé. Me dijiste que jugaste, ¿no? Sí. ¿Hay alguna jugada que ahí sí tomarías la decisión de, bueno, esta no la hago contra alguien muy fuerte, pero acá sí me la juego por esta? Sí, un poco uno toma esas decisiones. Me acuerdo que con Lenier, que fue creo que la partida contra Lelo más alto que gané, fue una Neidorf. Él siempre jugaba Neidorf, que es una siciliana muy teórica, bastante buena. Y yo elegí jugar la más agresiva, me parece, que es alfil G5, porque pensaba que por mi estilo, si le iba a ganar, iba a ser atacando, yendo para adelante, tomando riesgo, y no ganarle una partida posicional. Me parecía que en ese estilo no tenía ninguna chance de ganarle. Y quería ganarle, ¿no? Quería ganar. Claro, tenía que, era un match a dos partidas, empezaba de blancas, sabía que de negras iba a ser duro, iba a ser una partida sufrida. Y de blancas salió todo muy bien, pero sentí que tenía que jugar así contra ese rival. Si no le gano en una complicación táctica, de otra forma me parece que faltaba, digamos, y todavía falta, ¿no? Y por ahí con otros jugadores, a veces pasa, uno juega con alguien más chico. Y por ahí contra, ahora que hay una camada de chicos terrible, ¿no? Saliendo, uno trata de por ahí buscarle la parte más posicional, más tranquila, porque tácticamente son buenísimos. Uh-huh. Entonces, uno elige acorde al rival también, qué posición juega. Para sacar tablas. Sí, para luchar. Que de chico yo recuerdo que, bueno, te caracterizabas precisamente por una capacidad de cálculo y una picardía en el tablero, en el sentido de conocer todas las heladas de todas las aperturas, ¿no? ¿Qué método de entrenamiento te hizo pasar de eso? ¿Qué es esta foto que estamos viendo, chicos? Uy, hay una foto. Una foto. Esto de, es. Del corazón de la formación. Esto es muchísimo. En el año 2007. 2007. Sí, sí. 2007. Eran tan sin contarnos quiénes son los personajes, claro, de esa foto. Contanos qué torneo era. Era el Mundial Sub-14. Ajá. El Mundial Sub-14 en Antalya, que era el sur de Turquía. Ajá. Bueno, viajamos juntos, te acordarás. Sí, sí. Los torneos se jugaban así, ¿no? En habitaciones. Bueno, eso yo no quería spoilearlo, pero fíjense cómo ahí yo estoy de espaldas entrenando al gran maestro. Estábamos con Hernán Catelli. Hernán Catelli. Que estaba también de espaldas, sí, sí. Y yo de frente. No sé si pimponeando, si preparando, más probable pimponeando, haciendo cualquier cosa. Puntualmente, ¿cuáles son ustedes? Bueno, Fede es el que está de frente. De blanco.
Hernán Catelli está ahí tirado a la derecha, a la derecha, y yo estoy ahí de espaldas. Teníamos 13 años, ¿no? Sí, 13. Estábamos ahí, sí. En el Mundial Sub-14. ¿Vos cuántos años tenés, Lucho? Yo tengo 29. Adivina cuántos tiene Fede. 29. Adivinate. Así que, bueno, sí que... No, pero esas fotos no. Eran internas. Esas no, esas eran internas. Bueno, sí, ese torneo que tuve tuvimos ahí con Fede. Pero bueno, volviendo a lo serio. Saquen esa foto, por favor. Sácame eso, sácame. Te preguntaba por esto, ¿no? ¿Cuándo hiciste ese salto hacia un ajedrez más comprendido, más posicional, más...? Sí, yo calculo que fue más o menos por esa época. O sea, desde mis 13 a mis 15, te diría que tomé clase con Miguel Andrés. Ah, mirá. Que él fue el que como me hizo ver el ajedrez de otra forma, ¿no? Como no es todo atacar y tirarse lances y celadas como de aperturas y tratar de ganar rápido, porque en realidad cuando el otro juega bien, eso nunca pasa. Y con él mejoré mucho, analizaba las partidas, trataba de explicarme, más que nada, por qué perdía las que perdía, ¿no? Eso que me parece re importante. Que también es como básico en cualquier disciplina que uno haga, si pierde en algún... ¿Por qué perdí, no? ¿Qué pasó? ¿Qué hice mal? Y bueno, tomé un montón de clases en las que analizamos mis últimas 100 partidas por ahí. Y ahí me abrió la cabeza, digamos. Ahí fue como que me mejoré. Llegué a MI a los 15, bastante rápido, de los 13 que tenía, no sé, 2200. Y después llegué a GM a los 2 años también. O sea que fue una carrera ahí en 4 años desde esa foto que veíamos hasta GM. Que bueno, muchas horas, muchos torneos. Claro, obviamente claro. Que... Es decir que ahí justamente están preguntando recomendaciones para mejorar, pero parece que fue decisivo entonces el análisis de las propias partidas, ¿no? Sí, eso siempre lo que más recomiendo es eso. Ahora, y te pregunto cómo analizar, porque también está muy, muy de moda, lo veo en los chicos, incluso en jugadores muy fuertes, que creen que analizar la primera partida es terminar la partida, pasarla en Lichess, claro, poner la máquina y decir, no era esta, era esta. No, eso no. Eso no es analizar la primera partida. No. ¿Entendieron, no? ¿Se entendió? No, de hecho con Miguel Andrés, él no quería usar la computadora. Claro, claro. Que hoy por hoy es, digamos, uno la tiene como para no colgarse, para que no haya nada brusco, pero por ahí uno dice, la máquina tira 0-20 con una jugadita posicional, tendría que haber hecho esta y no sabe por qué, no tiene sentido. Decir, tendría que haber jugado esta. Claro. Sí, en las colgadas grandes. Ahí él se fijaba, ponía una compu, como si te dijera el Fritz, el de los primeros, que eran bastante malo, pero para lo grueso servía. Claro. Y no quería tocar la compu. Y él me explicaba cómo pensaba, por qué haría una cosa diferente. Eso es analizar, digamos. ¿Y te servía hablar, expresar lo que estabas razonando, conversar con él? Claro. Pero a veces cosas sencillas, como él me decía, no sé, mirá la posición. ¿Cuál es tu peor pieza, no? Y vos mirabas y decías, bueno, tengo una torre que no juega. Y bueno, ¿qué se te ocurre? Bueno, traer la torre. Sí, está bien eso. Y era simplemente eso, como hay un libro que leí que dice hablarle a las piezas, que suena medio loco, pero en realidad uno mira y ve, bueno, ¿cuál es la que está peor? ¿Cuál es la que tengo que mejorar? Claro, claro. Y van a surgir jugadas naturales. Y bueno, esta está mal, trato de mejorarlo. Cuando no es concreto, ¿no? A veces. No sé, me acuerdo de chico algo que me quedó. Estaba jugando Sandro con Giardelli, me parece. Yo jugué con Giardelli y Sandro estaba mirando. Y él me dijo algo como, es una posición tranquila. Pensá qué harías si te toca 10 jugadas seguidas, obviamente sin comerle 10 piezas, ¿no? ¿Cuál es el plan? Y yo empecé a hacer eso en las partidas, como cuando no pasa nada, bueno, ¿dónde quiero que me queden las piezas? ¿Qué quiero hacer? Y uno trata, bueno, tal pieza está lejos, la quiero llevar allá, me dan los tiempos, ¿qué va a hacer el otro en medio? Y eso ayudó al lo posicional, digamos. Porque después quizás se presenta algo bastante parecido a eso. Sí. Que vos pensabas, bueno, obviamente, juega el otro. El otro va a tratar de evitarlo. Pero quizás te está evitando otro camino que hiciste de... Sí, no, a veces el otro no sabe cuál es tu plan. Digamos, claro. Tenés varios caminos, vos tenés uno muy claro, pero el otro ve varios que le puedes hacer. Por ahí te evita los que no querías hacer. Puede pasar eso también. ¿Y a partir de qué momento puedes empezar a concentrarte más en el plan que... en la apertura? Bueno, depende hasta dónde uno haya preparado, depende si la posición es muy conocida. Uno sabe más o menos en qué momento dejó de ser teórico, ¿no? Cuando, no sé, yo preparé una apertura, el otro me hace una rara, bueno, a partir de esa jugada ya no sé
sé más o menos qué quiero hacer, pero no sé concreto qué jugada tengo que hacer. Entonces, ahí empieza la parte de jugar al ajedrez, ¿no? Yo quisiera que los que nos están viendo realmente tomen nota de algunas cosas de lo que está diciendo Fede. Escuchar razonar a un gran maestro es de lo más importante que se puede hacer. Porque, a ver, después uno se pasa el día jugando partidas en internet, en el club, en el bar, mirando videos de YouTube de grandes maestros. Pero en el fondo, lo más rico del ajedrez es encontrar la lógica del razonamiento de los maestros, no una jugada. Una jugada es una jugada. El tema es que hay detrás de eso, ¿no? Humanamente, ¿no? Que no se reemplace eso por las máquinas ni por el mero juego, ¿no? Para aprender, me parece a mí que es muy importante escuchar cómo razonan los maestros como Fede. Sí. Y eso vinculado también, porque uno razona también en base a cómo siente, ¿no? Es como acomodado en donde está, digo, uno siente antes de pensar las cosas también, en el sentir, ¿cómo lo sentís? Cuando hay, ¿lo pasás bien cuando lo sabés? Obvio. ¿Todo el tiempo? Toda la vida. Bueno, hay momentos que lo sufrís, obvio, que partidas duras, que uno la pasa mal porque pierde o se le escapó alguna. Hace poco, de hecho, me acuerdo que Lucho me mandó un mensaje. Yo jugué con Flores en el Pro-Am, una partida que estaba casi ganado, apuro de tiempo, no sé qué, y me cuelgo la dama en una. Y en ese momento es la peor sensación del mundo. Es como que decir, ¿para qué estoy jugando esto? Me acuerdo que Lucho me escribió, gracias por, como diciendo, bueno, fuerza, hay que seguir el torneo. Después me recuperé, gané las dos partidas del día siguiente. Y después de ahí vimos grandes colgadas de grandes nosotros maestros. Ese torneo fue increíble porque Diego me gana a mí esa partida que yo me cuelgo la dama y a la partida siguiente juega con Iturrizaga. Está también ganadísimo según la computadora, 10 puntos, termina perdiendo. Creo que Bachmann contra Santos también. Hubo muchas colgadas, no sé bien por qué. Sí. Medio que en broma hablaban, me acuerdo que Bachmann decía, los rusos si están viendo este torneo, con la cantidad de premios que hay, deben decir, ¿cómo nos fuimos? Mirá lo que están haciendo. No puede ser que todas las partidas había colgadas, hubo muchas, la verdad que llamó la atención. No sé por qué. Pavel contra Alan, una pieza. Pavel se colgó contra Alan, pero sí, no, me acuerdo de varias. De hecho, Axel gana el torneo contra el Fo, ¿no? Sí. Una posición que es tablas, creo que Axel incluso está repitiendo, ofrece tablas. El Fo rechaza y hace una jugada malísima y pierde, y Axel gana el torneo por eso. Hubo varias colgadas. No sé si la presión de tanto premio podría ser un factor. Ah, podía ser, sí. Claro. Varias rondas seguidas, no sé qué pasó, pero la verdad es que llamó la atención, sí. ¿Y recordás qué fue lo que pasó en ese momento para tomar la decisión? ¿Mi colgada? Sí, no sé bien, digamos, porque hubo varios que me preguntaron si me había confundido el orden de las jugadas. Pues yo podría haber hecho un movimiento de dama y a su respuesta mover la que hice. Claro. Pero no, la verdad es que también pasó que él nunca me ataca a la dama directamente. Es como que, no sé si se acuerdan, pero sí. Yo juego un torre jaque, que él se tapa con claro, el caballo. Ahí se desclava. Él tenía clavada la pieza. Claro, había tenido clavada la primero, pieza. Primero él tapa el jaque con el caballo. A la jugada siguiente yo le doy un jaque y él saca al rey. Entonces ahí queda desclavado. Pero es como que nunca me atacó la dama. Él tapó el jaque y sacó el rey por el jaque. Y mi mente, no sé, en el apuro, dijo, bueno, nunca me atacó la dama, muevo otra. Y fue curioso que él tampoco se dio cuenta en el momento. Fueron como 20, 30 segundos de que él está mirando y yo estoy mirando como si nada, y de repente pone una cara él. Y ahí me doy cuenta, digo, no, y ya cuando puse la cara, digo que sí, me colgué la dama en una. Y si vos te dabas cuenta, si te hubieras dado cuenta antes que él, ¿qué haces? Hubiera tratado de quedarme para tratar de disimular. No, es imposible. En esas situaciones a veces me paro, a veces me quedo todo duro, quieto, tratando de que no se note, pero esa colgada era como que era imposible. Era imposible. Ahí lo que necesitas es talleres de actuación. Claro. Con Julián todavía. Bueno, volvemos entonces a la partida esta para ver un poquito más de lo que fue la victoria de Alan contra Howell en el 2016. Caballo G3. Y claro, el tipo se morfó en G2. Y estaba como tentador, parece. Un poco comer, como ahí. Y acá, Fede, explícanos esta jugada, Fede. Bueno, F3 jugó el blanco. Es que igual ya
está la torre amenazada. Ya merecía una explicación la anterior. La anterior, bueno, pero... Bueno, creo que las anteriores, yo hago dama... Yo podría en realidad jugar dama H3 y volver con el caballo para F3 sin entregar el peón, ¿no? Uh-huh. Cuando hago dama H4 ya sé que voy a entregar el peón de G2. Y la verdad es que F3 por ahí fue un exceso de creatividad, por así decirlo. Se me fue la mano acá porque objetivamente está mal lo que hice. Ajá. Pero es bastante peligroso para él. Yo sentía que, bueno, mis dos alfiles atacan, le voy a comer H6. Y bueno, él tiene calidad de más, pero las dos torres están muy lejos. Es como que se va a definir si le doy mate o no. No importa tanto el material, no importa tanto... Él tiene dos peones en flanco dama que a largo plazo me los va a avanzar. Y acá creo que en vez de F3 tendría que haber jugado alfil por H6, que era mejor. Pero F3 me pareció que entregaba la calidad, iba a poner un alfil en E4. Y que mi ataque iba a seguir, ¿no? Que podía jugar rey H1 y torre G1. Y mantenías la iniciativa. La iniciativa y el ataque a largo plazo. No veía cómo él se defendía tan fácil. La verdad es que acá donde uno sí, si pone la computadora, lo que hablaba con Lucho, esta partida quizás matemáticamente o científicamente, no sé cómo llamarle, está mal, no funciona. Claro. Pero tiene un montón de indecisiones buenas, uh-huh, digamos, en la práctica, que llevan a que el tipo que tiene 2700 se equivoque, ¿no? Claro. Última ronda, como mucha presión... F3 es un sacrificio medio especulativo, por pero así decirlo. Pero está el dejarte comer G2, sí tiene un plan que con sí, jugadas en vez correctas. Sí, en vez de F3, la jugada sí anterior, jugar alfil por H6, el blanco está mejor. Ah, ok. Digamos. Yo no vi cómo continuar, la verdad, porque él me va a comer en F1 sí, y se va a defender. Probablemente tenga que poner el caballo en F8, porque yo le quiero dar mate en H7 siempre, ¿no? Uh-huh. Un caballo G5 abriendo la columna H. Y él puede sacar la torre y jugar caballo F8, por ejemplo. Claro. Y no veía cómo... cómo seguir, ¿no? Entonces, esta me pareció que, bueno, sigo atacando. No sé bien qué pasa. Es como una posición que es difícil saber exactamente una línea que termine, ¿no? Como, bueno, acá claro, tengo 1000 opciones, él tiene 1000 opciones. Uh-huh. Y en poco tiempo hay que decidir. ¿Cómo pensás cuando no hay un qué pasa tan concreto y tenés que analizar la mejor jugada? Es difícil, pero es difícil para los dos, digamos. Claro. Entonces, es como, bueno, a veces si uno se mete en algo lineal que el rival se puede defender... Es más probable que el otro la encuentre también. Pues tiene como un camino único. Es claro, como claro, que lo que dicen, sí, la única la ve todo el mundo. Sí. Si vos obligás a alguien, le amenazás, mate en una. Uh-huh. Una sola la defiende y la va a encontrar. Si vas de a poco y tienes 1000 opciones todo el tiempo, ahí se puede equivocar, digamos. Eso es lo más difícil. Como dice un amigo, lo haces entrar en la heladería de la posición. Es decir, se enfrenta a tener que elegir entre 500 gustos y eso genera angustia, ¿no? Como cualquier, lo sabe cualquiera que haya entrado en una heladería. Bueno. Siempre hay gente angustiada. Sí, por supuesto, por supuesto. Bueno, la cuestión es que el tipo se morfó acá a la torre. Vamos sí a avanzar un poquito porque esta partida es demencial. Alfil por F1, alfil E4, dama y torre por F1. Y acá hay algo, Fede, que llama mucho la atención, que es que todas tus piezas están en el flanco rey. Claro, ¿no? Eso es lo que yo sentía. Tengo menos piezas, uh-huh, pero están mejor ubicadas, ¿no? Entonces, no sé, él se tiene que defender. Su torre de A8... En esta posición no importa casi. De hecho, la deja. Él juega H5 porque le estoy comiendo en H6. Y yo no le como la torre porque mi alfil en E4 considero que vale más que su torre de A8, ¿no? Para el ataque. Claro, como que en claro la dinámica de la posición me tengo que quedar con ese alfil para darle mate. Si no le doy mate, no gano. Ajá. Entonces, ahí es donde empiezo. Hasta acá está bastante razonable, digamos. Creo que después de H5, yo juego... tengo que empezar a pensar en sacrificar mi caballo, ¿no? De F4 a H5. Claro, acá te juegan H5... Y no ¿por qué tenés que empezar a pensar en sacrificar? Porque es como, de nuevo, estoy en una situación que si no doy mate voy a perder, ¿no? Tengo material de menos, si el tipo se defiende, a la larga me gana. Y yo tengo que rápidamente entregar caballo F4, caballo por H5, cuando él coma mi dama va a amenazar mate en H7 y además se va a abrir la columna G. Entonces tengo que combinar rey H1 y torre G1 con caballo F4 y caballo por H5. Había alguna forma, que ahora no me acuerdo, de hacerlo y que la compu diga que esté más o menos bien. Uh-huh. Como yo lo hice, quedó perdido en un par de jugadas porque él encuentra una defensa muy buena. Que después la posición sigue siendo complicadísima. Por eso digo que, no sé, es una posición que en un momento él tiene como 7 puntos según la compu. Termina perdiendo igual. Y hay posiciones de 7 puntos que gana cualquiera porque tenés, no sé, una torre de más. Una posición tranquila, no se puede hacer nada. Acá todavía hay mucho margen de equivocarse. Uh-huh. Entonces, bueno, si querés avanzar un poquito. Avanzamos un poquito. Torre B1. Yo, quizás esa no hace falta. Uh-huh. Yo no sé si└└==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 └================================�==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 �==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 └================└================└================└================└================└================└================└================└└└================².     Esta lo que hace es expulsar todavía más lejos la dama. Claro, pero la dama me ataca C3, entonces
Me parece que la dama estaba peor en B5 que en mira, A5. Mira. Yo pensé como vos decís, ¿no? Uh-huh. ¿Y la torre está mejor en B o en una? La torre no cambia tanto, porque yo quiero ir a G1. Entonces, si está en F1, en B1 o en cualquier casilla de la primera, es medio lo mismo. Estoy a una de G1, que es la que o quiero sea, ir. Que no valió la pena. Me parece que no, porque okay. La dama ahora me ataca el peón de C3 y... Y va a ser y eso es mucho más peligroso que mi torre en F1 en B1, digamos. Y aparte tu alfil de E3 está en el aire. Está en el aire, si claro. Si te capturan ahí te van a morir. Entonces yo juego caballo F4. Caballo F4 un poco con la idea que decías antes, ¿no? De ir a por H5. Y ahí si él me come en C3 yo supongo que haría rey F2. Eso muchas veces se daba en la partida. Claro. Defendiendo el alfil con el rey y dejando G1 para la torre. Uh-huh. E6 jugó Howell. Fíjate que siempre está el alfil en E4 atacando a 8. Y nunca tiene sentido comer. Uno que no sepa jugar va a decir, pero el alfil no vale menos que la torre. Y acá no, digamos. Acá claro. Seguro que no. Porque mi alfil es buenísimo. La torre no se movió todavía. No va a llegar nunca a defender. Así que por eso no... Sí, pero el alfil vale 3 y la torre vale 5. Claro. ¿Cómo no comiste, no? 2 puntos más. Pero bueno, a veces no es tan lineal. Entonces, dejamos unos segundos aquí para que nos digan... que juegan las blancas. Si estuvieron atentos a lo que estaba diciendo Fede recién, van a sacarla de inmediato. Mientras tanto, Fede te saluda a Guillermo Koch. Dice, saludo, dice que la banda de Leish. ¿Qué es la banda de Leish? ¿Sos jugador de Leish of Empires? Sí, Fede? Guillermo Koch es el hijo de Koch, de que juega al ajedrez, de Juan Koch. Mirá vos, bueno, juega este juego, Leish, que yo juego. Ajá. Y hay varios que están escribiendo ahí, veo. Sí, juego bastante. Ahora últimamente no tanto, porque con los torneos trato de enfocarme al ajedrez. Claro. Pero sí, es un juego que tiene una comunidad muy grande, que sigue Mirá. Bastante. De hecho, estaba leyendo varios de los comentarios de eso. Así que, bueno, es un juego de chico que siempre jugué y me gusta. Juego de estrategia. Juego de estrategia en tiempo real se llama. Como, sí. Y ya que estamos, te pregunto, ¿crees que hay algo de la estrategia del ajedrez que te sirve para juegos como ese? Puede ser que haya algo. Hay como... paralelos, digamos. Hay como una apertura que uno ya se sabe de memoria. Cuestiones de espacio. Sí, sabe más o menos cómo arrancar, qué quiere hacer. Uh-huh. Hay cosas que tienen en común. Y bueno, no sé, por ejemplo, uno se baja a la partida y ve por qué perdió, ¿no? Claro, ¿qué hizo el otro? Uno puede analizar esas cosas. En eso yo lo tomo como el ajedrez, digamos. Obviamente que después no sé qué tanto tiene, pero hay cosas que sí me sirven para estudiarlo. Uh-huh. Bueno, grande FedEx, dice Juan G. La bolsa Gambler pregunta, ¿te ayuda la velocidad de Leish a piratear online? Bueno, creo que el ajedrez online, sobre todo a un minuto, es mucho de cómo uno maneja el mouse, ¿no? Uh-huh. Más allá de jugar bien, de estar atento y no sé qué, tener un mouse bueno, controlar, ¿viste? Hasta dónde moves el mouse para que vaya a la casilla que vos querés en segundos. Ajá. Uh-huh. Eso sí creo que influye jugar algunos juegos. ¿Tenés autodama en la coronación? Sí. ¿En sí, bullet? Sí, siempre. Autodama y... creo me ha pasado de querer coronar y que no tengas que coronar dama porque claro. Lo vas. Y es siempre re complicado. Porque, y la configuración... Porque vas sacar... a podés hacer eso, pero en algunas páginas, no sé si apretando Alt, Control, Shift, algún botón te da la opción de coronar lo que quieras. Y me ha pasado de... Hay un video en un match... contra Sarana, me parece, contra un ruso, que si yo corono dama es ahogado y si corono torre le doy mate a la siguiente. Uh-huh. Y tengo 2 segundos y se nota que estoy tratando de tocar cosas y se me acaba el tiempo y empato porque al otro le queda el rey pelado, ¿no? Uh-huh. Pero es muy difícil. Parece como que no sabes qué hacer. Claro, y no, sí, no, bueno, veo que si corono dama es ahogado sí, y no quiero y termino perdiendo por tiempo porque no podía poner la torre. En una de esas cosas que parece puesto para como un el 99% de las veces querés coronar dama y tenés que tenerlo activado. Yo te he visto alguna vez como así. Veo y... Liches, mirá, están jugando... Pérez Ponce está jugando contra Magnus Carlsen. De repente, una saga de partidas. Sí, ¿cómo se da eso? Vos decís, che, lo desafío, Magnus. ¿Cómo se...? Si lo desafías, casi nunca te acepta. Digamos, si lo desafías, no funciona. El ¿y tipo, cómo se estableció entonces? Y el tipo no contacto. Entra. Yo calculo que se fija en los que están conectados de los demás a ranking y le manda a él. Siempre que jugué, me invitó a jugar él. Y yo estoy haciendo cualquier cosa, pero si me manda Carlsen, acepto. Es como... No le puedes decir que no. ¿Y cuándo crees que llegó a vos? ¿A seguirte o a...? No, capaz que ni, no sé si me ubica o no, pero digo que ve los rankings y se pone a jugar con la gente de más ranking. Entonces, ahí, claro. Jugué muchas partidas. Sí. De hecho, no sé,
tenía, me fijé hace poco, por ejemplo, era algo así como que jugamos 100 partidas y yo le había ganado 20. Uh-huh. Que está, me parecía bastante razonable, un 80-20 contra Carlsen estaba bien. ¿A cuánto tiempo? Casi siempre a un minuto. A un minuto. Sí, sí, sí. Creo que cuanto más tiempo, más me va a matar, uh-huh, ¿no? A 3 minutos, claro, me parece que se va a empezar a agrandar ese porcentaje, claro, para yo él. Yo he hecho mucho tiempo a gente que le tenía que explicar como era yo le digo, mira, yo le hice tablas una vez a Ilan Schneider cuando era más chiquito, que le hizo tablas a Pérez Ponza, que le ganó a Magnus Carlsen. Claro, más o menos, entonces, como ahí, ya, un poquito ya, mejor ya, que Carlsen. Schneider, claro. Pero estamos ahí, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, por allí ya decían lo leves, 23 decía caballo por H5, efectivamente. Fede comió ahí, no le importa nada, caballo por H5. Me interesa esto, Fede. Vos en este momento, tipo te juega peón por y vos metés esta rey H1 para traer la torre a G1. ¿Sentías que estabas mejor en esta posición o que era todo muy incierto? ¿Recordás tu sensación? Y acá calculo que todavía estaba en cierta duda. No le tenía mucha fe. Me parece que si en vez de torre B1 hubiera hecho rey H1 y todo eso, hubiera funcionado mejor porque su principal contrajuego era dama por C3, ¿no? Claro. Pero me acuerdo algo raro de esta partida, que él en un momento me venía jugando bastante rápido, ¿no? Y cuando me juega caballo por E5, veo que me mira y sonríe, ¿viste? Y a mí me queda como, yo ya estaba dándome cuenta de que no le dijiste, sí, que sonreí. Sí, que más o menos fue esa sensación de que te reí, ¿viste? Claro, ya sé que te estás defendiendo, sé que esto no funciona, pero no me sonrías así, pues ya sé, claro, que no funciona. Reírse, y se reía Maradona, sí, hizo una con la mano. Hizo una sonrisita como que se paró. ¿Viste? Así que reírte, Howell. Y un par de jugadas después se cuelga una y le cambia la cara. Sí. Y yo pensaba por dentro, ya no sonríe, está bien esto. Y termina perdiendo, ¿no? ¿Y quién sonríe? Claro, que sonríe. ¿Quién sonríe ahora? ¿Quién sonríe? Claro. Howell. Uy, estoy rompiendo la computadora. Espera, ahí va. Bueno. Ahí estamos. Claro, porque cuando me hace esa, yo creo que acá es la última. Creo que si yo juego al fije 5 todavía no es tan fácil para él. Una jugada muy difícil igual. Fije 5 es rarísimo. Fije 5 porque quiero evitar que haga F6. Uh-huh. Su defensa va a ser muchas veces F6. Y yo hice dama G5 para traer la torre a G1 y darle mate. Claro. Y ahí me juega caballo por E5, ¿no? Y ahí ya me doy cuenta de que, bueno. ¿Y el tipo te sonríe acá? Acá puso un. Sí. Hizo una sonrisita. Y vos sos grandote, fue muy audaz de su parte. Él también sonríe. Es bastante alto, Howell. ¿Ah, es flaquito, ¿sí? Pero me di como 1.90. No sé si 1.90, pero 1.85 BMI. ¿Y de qué se reía Howell, Federico? Para mí es que dijo, ya está. Acá falló todo. Pues si le como el caballo, la dama vuelve, defiende G7 y le quedan 1000 piezas, ¿no? Ajá. Tiene todo el flanco dama. Entonces acá, bueno, yo veo que si hago torre G1, ¿cuál era el problema de torre G1? Ahora estoy dudando. ¿Qué me hará acá? ¿Por qué no funciona torre G1? Era caballo G6 nada más. Y listo, ¿no? Y si como después una torre en F7, defenderá. No me acuerdo bien acá. Que pensé que jugué torre C1, como para desviarle la dama. Sentía que si el tipo me hace dama B2, vuelvo. Medio que... Acá jugué torre C2. Claro, jugué torre C2, sí, porque él me ganaba con dama A5. Dama A5 que mantiene la dama defendiendo el caballo en vez de dama B2. Claro, ¿no? Claro. Y ya no le puedo jugar torre A1 porque me la come. Uh-huh. Dama, torre. Entonces acá dama. Repito, acá yo uh-huh. siento que estoy perdido, la verdad. Entonces repito y él juega caballo F3. Bueno, muy y acá, rápido. Acá sí, porque. Y acá es para preguntar, sí. Es tal vez la jugada decisiva de la partida. Acá sí juegan blancas y por lo menos ya no pierden. Ya no pierden. La compu dice que empata todavía, pero para mí en la práctica es muy difícil para el negro no perder a esta altura. Casi que te diría juega blanco y gana. Juega blanca y gana, vamos a decir. En realidad, objetivamente no, pero la defensa. Pero humanamente. Con poco tiempo es casi imposible. Bueno, ahora sí, entonces juegan blancas y ganan. Atención, enseguida vamos a tener al gran maestro Federico Pérez Ponza jugando partidas a un minuto. Tal vez el mejor jugador del país a un minuto. A un minuto hay varios. Yo creo que cuanto menos tiempo hay, mejor me va. A 30 segundos me siento más segundos. Fuerte que a un minuto. A okay, un minuto, okay. Alan juega bien, ¿no? Alan es parejo. Después, ajá, hay varios que juegan, pero a 30 segundos me va mejor contra la gente de más. ¿A 30 segundos? Ok, sí, vamos sí. a jugar a 30 segundos hoy. A ver quién se anima a desafiar al actual campeón argentino, Federico Pérez Ponza, mientras se suma Lara Herrera, a quien saludamos. Yo con otros resultados también soy muy habitué de 30 segundos. Quiero recuperarme eso porque no me termino encontrando con el ajedrez, digamos. Pero digamos es tan fácil. Que 30 segundos es divertido, es entretenido.
para ajedrez no ayuda nada, me parece. Claro. Digamos, uno si quiere mejorar diría que no juega 30 segundos, pero es entretenido. Es lo más parecido ahí a un jueguito. Sí, ¿no? Ahí donde el mouse, donde tener un mouse bueno y moverlo rápido. Lo juego desde el celo a 30 segundos. Es asesino. Es imposible. Que no. Sí. Capaz que juegas bárbaro, pero con no, no, sin no mouse es bárbaro. Imposible. Pero digo, no hay manera. Fede, ¿qué momento, cuáles fueron los momentos más felices que tuviste ajedrecísticamente? Que vos dijiste ese día, dije, qué bien que me dedico a esto. Y estoy pensando, hubo varios, digamos. El primero que por ahí me acuerdo fue cuando salí campeón argentino en el 2006, en Colón. Fue como la primera vez que dije, bueno, por sub ahí... Sub-12. Sub-14 era. Sub-14. Sub-14, capaz que era mi primer año. Ese fue como la primera vez. Uh-huh. Jugué un desempate con Petrucela. No sé si te acordás. Sí, que sí. Bueno, dejó de jugar. Después de ese día. Después de ese día. Después, cuando gané el... Me hice maestro FIDE en el 2007 en Colombia. Uh-huh. Gané un Panamericano Sub-14 también. Me acuerdo dos cosas de eso. Primero que el día que yo me hice maestro FIDE era el 7 del 7 del 7, 7 de julio de 2017. Mirá vos. Volví a Argentina el 9 de julio y fue que nevó. Y yo estaba como, bueno, nevó porque... Porque pasó haciendo extraordinario, chistes. Claro. Pero bueno, me acuerdo, ese fue un momento muy bueno. Y ya el siguiente fue llegar a Gran Maestro, que fue en Torre en 2011, uh-huh, me parece, en el Gráfica Yael. Después hubo varios torneos buenos, pero así como este torneo... Ya pasamos al campeonato argentino, me parece. Como, claro, claro. Sí, estuve contento, no sé, en el Continental del 2015, que clasifiqué al Mundial. Uh-huh. Pero te diría que la última norma de GM y campeonato argentino fueron, claro, los momentos más lindos. Pero no todo es color de rosa, porque también habrá habido días que dijiste, ¿para qué carajo me dedico a esto? Sí. ¿Qué dos o tres momentos te acordás así de decir qué difícil que es este juego? Bueno, uno muy reciente. Sí, no escarbemos más. Uno es imposible no nombrarlo. Y la colgada con el Turu fue una. Después, estoy pensando, digamos, yo perdí un desempate en el 2014 con Felgaer, pero no fue tan doloroso, no lo tomé como... Claro, como... Era algo como normal, porque ese torneo yo medio que venía de atrás. Habíamos hecho un montón de puntos los dos, algo así como, no sé... Capaz que 10 y medio en 13 o 10 en 13, no me acuerdo, pero era, uh-huh, muchísimo. Yo subí mucho él, ahí fue como que pegué el salto para pasar los 550. Es que en general también cuando tenés algo para reprocharte es cuando más duele. Claro, ¿no? Y bueno, ese desempate me lo ganó bien. Uh-huh. Después, sí me acuerdo momentos dolorosos de torneos de norma, que ahora que nombrabas los ITT que hubo. Sí. Cuando, no sé, te quedan dos partidas, capaz que con uno en dos haces la norma. Y cada uno está uno trata de empatar las dos partidas si puede, pero siempre te toca alguno que no quiere empatar y por ahí, uh-huh, te gana. Y me acuerdo que me quedé sin la norma. Pregunta a Norma qué son los torneos de Norma. Torneo de Norma... Como, no son tus torneos, Norma, ya te lo explicamos. Como decía Lucho, ITT es International Title Tournament. Hay como unos requisitos, digamos. Hay de MI o de GM. Casi siempre tiene que haber 3 MI para el torneo de MI y 3 GM para el torneo de GM. Tiene que haber banderas, que son 4 extranjeros, 3 banderas, suelen ser 10 jugadores. Uh-huh. Y depende del elo de los rivales con cuántos puntos uno hace la norma. Ya antes del torneo sabe, por ahí con 6 puntos en 9 hace norma, 6 y medio. Uh-huh. Ahora creo que en estos que vos nombrabas, uno era 6 y uno era 6 y medio, que es lo normal. Y a veces llegás con, no sé, 5 en 8, la última obligada a ganar. Y me ha pasado de ganar partidas así, gané también en Torre mi última norma de MI. Uh-huh. Le juramos a todos que no es que alegrías. Nos ponemos de acuerdo con la Torre Blanca. Es que pasa así, porque Torre Blanca sí, es sí, así. Sí. Una partida que le tenía que ganar, creo que a Álvaro Guerrero a Granara. Ah, mirá, una sí, última sí, ronda sí, que gané de Blancas, me acuerdo. Y también me pasó de lo que te decía, necesitar de hacer 2 tablas y perder las 2. Claro. Perder una y decir, bueno, ahora estoy obligado a ganar, perder de nuevo. Uh-huh. Y esas son duras, porque estás muy cerca y te quedas ahí como en la puerta. Claro. Pero, no, pero en general... Me acuerdo más momentos buenos que malos. Creo que también si fuera al revés hubiera dejado de jugar o... Claro. Pero no. Bueno, bien. En realidad el ajedrez está lleno de gente que tiene más momentos malos que buenos y sigue, ¿no? Claro, sí, no hay que seguir, digamos. Es duro. Hay partidas que
La del Turbo al otro día tenía que jugar dos partidas. Claro, eso es muy duro. Y era como, tengo que ir a jugar de nuevo. Y me tocaba de negras contra Villalba, uh-huh. que era durísimo. Veía que en la base no perdía nunca. Encima partida de que tenés más elo, pero empatar es muy normal. Y por suerte gané esa y le gané a Valerga, la otra, que también es un rival que siempre me cuesta, que empaté muchas veces con él. Así que ahí remonté. Después claro, perdí con Krikor y gané la última uh-huh. y terminé más o menos bien. Pero después de esa partida era duro seguir. Tenía miedo de que sean picadas, ¿no? El torneo. Sí. Y te sacas. Bueno, vamos a ver entonces cómo se resolvió esto. Ahí nos saluda Diego Angelini desde Rosario. Bueno, nos felicitan por la entrevista de la semana pasada, que realmente estuvo lindo. Yo me fui muy contento. Hemos charlado con Alan algunas de estas mismas cosas que estamos conversando con vos. Siempre es un placer tener a jugadores tan fuertes contándonos sus experiencias. Bueno, y en esta posición juegan las blancas. Entonces, más arriba vi que contestaban. Ahora vamos con la pregunta de Pupi Cruz respecto de los objetivos mediano y largo plazo. Caballero Rojo dice alfil por H7, efectivamente. Alfil H7. Alfil H7 jaque. Fíjense que estamos en una posición... Rompí una tecla del teclado. Ahí estamos. En esta posición, las negras amenazan la dama y las blancas amenazan la dama. Entonces, si encontráramos una combinación para sacar la dama con jaque, entonces ganaríamos la dama. Por eso, alfil H7 jaque. Y el rey negro, bueno, la mejor jugada al parecer era rey H8 claro, aquí. Claro, acá él claramente no ve alfil H7. Uh-huh. Piensa un rato porque la opción es rey H8, dama por H5. Y ahí él no encuentra cómo zafar del mate porque le sigue amenazando la dama. Uh-huh. Y le amenaza sacar el alfil y dama H7 mate. Claro. Entonces, nada, piensa un rato, juega dama por rey por H7, que está perdido, porque ya le ganó la dama y la partida después es sencilla. Lo que me parece súper difícil, por eso decía que en la práctica medio que juega el blanco y gana, es cómo se defiende el negro, que eso es lo más interesante. Claro, claro. Porque después Entonces, para ordenar, el negro acá en la partida jugó rey por, dama por, jaque, rey y torre por. La partida siguió muchas jugadas más, claro, pero acá ya está ganado el blanco por material y aparte por la indefensión que tiene el rey negro aquí, es difícil de solucionar. Entonces, así fue la partida. Ahora, preguntémonos un momento qué pasaba acá si rey H8. Esta es la... Claro, y dama por H5 juego yo, ¿no? Claro, dama por H5. ¿Cómo sería? Se defiende acá? Porque le amenaza la dama y mate. Claro, acá amenaza dama y alfil G6 y dama H7. Entonces, ¿cómo se defiende aquí? Te digo que no me acuerdo ni yo cómo se defiende. Bueno, dama. mejor, así pensamos todos. Dama B1, jaque. Dama B1, rey G2. Dama B1, rey G2. Claro, rey G2 me da dudas porque me acuerdo un tema de que si juego alfil C1, la jugada buenísima que gana del negro es caballo G5 contra dama de 1 alfil C1. Que parece imposible porque bueno, está todo amenazando, ¿no? Claro, pero estamos viendo esta variante. Jaque, si obviamente si el blanco tapa de torre, dama por H7, ¿no? Esa pequeña triquiñuela defensiva. Si tapa de alfil, esta jugada, qué buena jugada. Esa es la jugada muy difícil, ¿no? Porque yo pensaba que ganaba con alfil C1. La verdad es que ahora no me acuerdo por qué rey G2 no funciona, ¿no? En vez de alfil C1. Esta, veamos, defiende porque controla la casilla H7, no puede comer las blancas con este alfil y si come con dama, rey por H7 y fin de los problemas. Entonces, acá el tema sería si dama jaque, rey G2. Claro, o sea, ¿cómo se defiende acá el negro? Quiero pensar de que tienen que sacar la torre, ¿no? Me parece que la lógica sería, porque ya no va a ser mate. Si hace algo como torre FD8, saco el alfil, rey G8, dama jaque, el rey tiene la casilla F8. Me parece que por ahí tiene que venir la defensa. Claro, claro. Y con alfil C1 mi torre puede ayudar en G2 muchas veces, ¿no? Por eso me suena que es algo así claro, la defensa. Que pero claro, él con poco tiempo colapsó totalmente. Se colapsó y te reíste, ¿no? Y ahora me gustaba. Bueno, muy bien. Así como se te rieron, ¿te podría hacer calentar una actitud de tu rival que digas como, esto ya me hace jugar con otro humor? No, no suele pasar, digamos. A nivel alto se podría decir, en general, el ajedrez es un juego de caballero, ¿no? Con los rivales jugamos siempre, jugamos casi todos, más de 20 veces entre nosotros. Hay muy pocos, así que uno dice, me toca con este, no me gusta. La verdad es que
Que no. Y me das el pie para preguntarme, ¿Niemann tramposo o no? Buena pregunta. Yo pienso que es probable que en algún momento haya hecho. Pero seguro que en los últimos torneos no, porque me parece que hay demasiados controles, salvo que haya algo ya muy tecnológico que sea indetectable, que sería horrible para el ajedrez. Parece que no, que el tipo juega muy bien. Para mí puede jugar 2-700. Pero sí es raro que en el ascenso de 2-500 a 2-700 ahí hay muchos torneos que quizás los controles no eran tan altos como ahora. Pero en el torneo que juega contra Carlsen, para mí es más probable que, no sé, que se haya filtrado lo que le iban a jugar, quizás. Que haya acertado de manera rara lo que le iba a jugar Carlsen. Pero ya trampa a nivel de hacer la jugada de la computadora me parece muy difícil. No sé. Te diría que hizo, pero últimamente no. Y en internet sí ha hecho trampa y lo dijo él mismo, ¿no? Así que claro, lo reconocí. Es un caso raro, porque nadie sabe bien. Tengo una propuesta para hacerles. A ver. Como aquí tenemos dos exponentes del bullet. Julián Doreguer y Federico Presponza, ¿no? Uno que piensa en bullet y piensa en dos personas. Julián Doreguer y Federico Presponza. Vamos a hacer lo siguiente. Van a empezar a desafiar a Julián. Y si le ganan a Julián, tienen el derecho de jugar contra Federico Presponza. Okay, ¿te parece bien? El encargado. Vos sos el encargado, a un minuto. Y después juegan a 30 segundos contra Fede. O a 30 también. ¿Te la bancás a 30? Sí, yo me... ¿Qué se siente? Pero ser no, una voy a preferencia es lo mismo, me va... Me... Bueno, dale. O sea... Dale, a 30 segundos. Es fácil, bueno, la entrada igual, es accesible la entrada igual. Ya van a empezar a llegar los desafíos. Mira, ahí hay uno a un minuto. Es que le pifiaron, ahí había recién 3, 4 desafíos y eran o a un minuto o a un cuarto de minuto. Como le estaban pifiando, o sea, a medio minuto. Igual ahora, eso, tienen que... pasar primero la puerta de entrada. ¿La puerta de entrada? En la que estoy yo, de Patova. Sí. El Patova. El Patovica. El Patova se llama esto. Si pasan, momento Patova. Juegan el contra Patova Federico del ajedrez. Pérez Ponza. Medio minuto, ahí me llegó una. 2255. Y deben desafiar a TVPAG3. TVPAG3 es el usuario. Ahí ya, si ponemos de... la... Perdón, ya me mandé ahí con el tablero y ya me jugó. Mientras acá los muchachos están haciendo un show. Bien, está el tiempito ahí. Bueno, vamos. Bueno, ahí está. Ya está jugando Julián contra Symptome, jugador lacaniano. Vamos a ver qué pasa. 30 segundos. Estas partidas, para los que no saben, esto se llama bullet, cuando se juegan a un minuto o menos. Ahí dice Pizza Birra y Faso, dice, sí, así no le van a curar a Julián de su... cuidado. Espera que me distrae. Bueno, me parece que ya entró el primero acá. Sí, yo entré. Pero me distrae. Ojo que esto con el tiempo. No. Ojo. Bueno. Piden consejo, parece. Piden consejo. Fede, un consejo para la gente que nos está viendo. Acaba de llegar un nuevo suscriptor. Un consejo random de ajedrez. Consejo que no jueguen a 30 segundos. No jueguen a 30 segundos porque su vida va a caer en un franco deterioro. Bueno, vamos a ver qué pasa. Ojo con Julián, que tiene 8 segundos y logró... ¡Ah! Y logró... Bueno, no, 8 segundos es una eternidad en esto. Bueno, perfecto. Accediste automáticamente a jugar con el gran maestro Federico Pérez Ponza. Dale, Fede. Para que ahí le ponemos revancha. Aceptame la revancha, por favor. A ver... Tomá, te llevo tu vasito de agua, del cual puedes tomar, ¿eh? Ah, bueno. Toma, el agua. ¿Cómo es el consumo del agua los ajedrecistas? Rarísima la pregunta, ¿no? Hay que tomar agua. Hay que tomar agua, perfecto. ¿Te puedo hacer preguntas mientras jugás? Bueno, si me cuelgo, te puedo usar de excusa. ¿Cómo no? ¿Te quedaste inspirado por Howell? El caballo H3, quería revivir. Bueno. Me comieron. 21 segundos contra 21 segundos. Estas partidas son así súper dinámicas. Ahí Legión Liberal dice, prefiero jugar un Age of Empires antes que un ajedrez. Luciano Giuliani, bueno, preguntaba lo del usuario. Ya hay mucha gente desafiando, ahora vamos a jugar. Está difícil. Bueno, dicen ahí, pero así a Julián no lo van a curar de su adicción al bullet. Pizza Birra Faso. Ahí va.
Vamos a ver aquí ya Fede con pieza de más. 3 segundos para Sintome. Torre jaque. Eso yo lo llamaría la gambeta. La gambeta del buletera. Y ya está. Premove. Todo premove. Todo premove. Ganó el maestro Federico Presponza. Muy bien. Bueno, hacemos de nuevo esta. Dale. Hacemos. Los dos grandes íconos del bullet argentino. Pero hay 2500. Los dos grandes bullet del ícono. Sí. Ah, pero pone amistosa, ¿no? Que se van a Vamos. Ponen. Ahí está, 30 segundos. Vamos a ver. Entrar. 2.500. Contraron 2.500. Vamos a ver si logra pasar la barrera del patovica del ajedrez argentino, Julián Dorer. Haces algunas premu que son un poco inverosímiles. Sí, ¿no? Bueno, ¿viste? Pero a veces pasa que se cuelgan que en esta altura. A veces no piensan que podés comerte algo y le podés comer porque no. Concentrate, le voy a hacer una pregunta a Fede. Fede, decime dos o tres libros claves en tu formación ajedrecística. Anote, por favor, dos o tres libros claves. Los Grau para empezar. Hace un rato preguntaban por ahí. Seguro, Los Grau. Los tratados del ajedrez general de Roberto Grau. Después, un libro que vi que nombraron acá en este programa, que a mí me gustó muchísimo. De Dorfman. No, uno argentino, te voy a decir. Ajá. Escrito por el doctor Valerga. ¿El ajedrez práctico? El ajedrez práctico. ¿Y el cambio de piezas? Cambio de piezas también lo vi, pero ese lo vi como muy por arriba. El otro leí como en el tablero. Ajá. También estaban Scarella y Edovitis. Exactamente, sí. ¿Sabes que necesito el ruidito? Sí, es duro jugar sin sonido, sí. Bullet, es verdad. Mirá vos, ya se han acostumbrado a eso. Y como que te avisa. Che, increíble, increíble de Julián, ¿eh? ¡Uy! Guarda. Y el tercero. ¡Uy! Tendría que haber hecho el premu del. El tercero. Uno que no es tan conocido, de Rawson. Ajedrez para cebras. Los Grau. Lo han recomendado. El ajedrez práctico de los autores argentinos, sí. Valerga, Scarella y Dovitis. Y Ajedrez para cebras de Jonathan Rawson. Bueno, ha pasado. Ahora sí, pasó la. Pasó la prueba, ¿no? La prueba. Quiero agarrar a alguno de los que pueda no pasar. El gran maestro Federico Presponza a jugar contra Z. Jorge. Ahí Chirris dice, Fede, mete mano para que pueda jugar yo. Bueno, un pedido explícito de corrupción. Pero está bueno que lo denunciamos y decimos en voz alta, no es que... Francisco dice, imposible para mí el bullet. Adimate, Francisco. Y aparte también vale aclarar que no hay ningún problema, ¿no? No es que hay que tener una, o sea, un amplio panorama de ritmos de juego. Mejor que puedas jugar pensado, ¿no? Y que si jugás una cosa, o sea, no es que tenés que jugar bullet. Si no te gusta. No tenés que jugar bullet si no te gusta. Está bien. No es algo que sea como che, te falta esta parte de la ajedrez. Suena una reflexión que vos te haces a vos mismo para convencerte. Sí. No, que no encontré mucho eco. No tenés que jugar que bullet si no te gusta. Es imbatible, Federico. Sacando mucha ventaja de tiempo. Y la torre moviéndose de a pie. Lo menos. Con un jaquecito inesperado, clave ni los siquiera, jaques, ¿no? Ni siquiera, solo clave los jaques que hagan tiempo. Muy bien, impresionante. Seguimos con esta dinámica. Seguimos con esta dinámica. Y vos nos ves. Yo los veo y mientras tanto le voy preguntando a Fede otras cuestiones. Fede, el lugar más extraño que conociste gracias al ajedrez. Mientras Julián acepta nuevos casi retos. Todas las Olimpíadas se vienen haciendo en países raros. Sí, o sea, fui a la India este año. Ajá, sí. Que no sé si el más raro. Fui a Qatar al Mundial de Rápidas en 2016. Ajá. Lucho ¿Qué tal Qatar? Hablemos un poco de Qatar que se viene. Qatar que se viene el Mundial. El Mundial. Ahí, y es complicado por como todos saben, digamos, para los hombres es más o menos normal. Uh-huh. Pero para la mujer tiene que salir con el velo, no puede andar sola por la calle. Uh-huh. Después en. No se puede tomar alcohol. Sí, en los hoteles así internacionales adentro se puede, pero en la calle no. Tiene varias cosas así
raras. Igual yo me lo imaginaba más país árabe, más gente tipo vestida como con túnicas y esas cosas, pero en la calle bastante normal. Sí, las mujeres con el velo, no sé cómo se llama. Uh-huh. Después, bueno, fui a Noruega, uh-huh, Azerbaiyán, Georgia, Turquía con vos. varios países que calculo que no hubiera ido de si turista, no fuera, digamos. Claro, ¿no? claro. Así que es lo lindo, ¿no? El ajedrez, se puede viajar. Así es, así es. Claudio Folgar dice, el Patovica deja entrar a todo el mundo. Es un Esta la va a ganar. Es un ojo, este ojo, no pasó. Ojo. Hasta acá ha llegado. Lucho no pasó. Caballo está perdiendo tiempo, ¿no? Ahí. Vale, bueno, ya fue todo. Va a hacer tiempo. ¿Cómo es empata? Uy, ya. Ojo. Ojaldre. Mira, ¿qué pasa? Aseguramos. Premu y ya estamos. Muy bien. Bueno, Patovica. No pasó. Ves que no dejó pasar el Patovica. No dejó el pasar. A la gente. No tuvo la posibilidad de jugar. A ver si pasa Marico Style. A ver. Marico Style se llama él. Vamos a ver qué pasa. Lo vi a... bueno, está arrancó bien. Ah, bueno, estás encendido. Lo vi a Cristian S27 ahí, invitando. ¿Quién es Cristian S27? Cristian Sanuesa. Ah, bueno, muy bien. Vamos a ver si pasa el Patovica. Que está inspirado de pronto. Está concentrado el Patovica. Está concentrado, sí. Lo vi muy concentrado hoy. Ya te lo hice, pará. Estás muy concentrado. ¿Por qué estás muy concentrado? Benicio dice, gran partidazo. Bueno, qué bueno, Beni, que nos estés viendo. Dice, Lara nos dice, Lucho, me dice una amiga que mandó solicitud para jugar. Mandó a 1-0. Y dice que esta vez no podrá jugar. Bueno, ahora vemos. Hay un montón hoy, Lara, de invitaciones, así que lo elegimos un poco. No lo vio. Bueno, vamos a que estamos en los finales de esto. Bueno, 4 segundos. ¿Podrá Julián con tan poquito tiempo? Cuida. Sí. Hacer tiempo, jaque. Esto no lo hagan en sus casas, ¿cierto? No. Después de hablar una hora acerca de cómo mejorar el ajedrez, acerca de la alta competencia, bueno. ¿Qué nivel? Ganó, no pasó. Ganó por tiempo. No pasó. ¿Qué nivel? No pasó. No pasaste, Marico Style. ¿Quién? Vamos, que carcela. Me gustó Patoa, que me... El Patoa no deja jugar. Recordamos para los que se enganchan recién que los que le ganen a Julián tienen la posibilidad de jugar con el actual campeón argentino, Federico Pérez Ponza, que a además medio es minuto, que el mejor jugador argentino a 30 segundos. Así que vamos a ver. ¿A quién decían que estaba ahí? Que podemos agarrar. Ahí piden un consejo ajedrecístico, Fede. ¿Consejo ajedrecístico? Sí, táctica, chess tempo todos los días. ¿Todos los días? ¿Cuánto tiempo? ¿10 minutos, media hora, una hora, media cuatro hora, horas, media horita media por hora día? Media hora o menos, está bien. Más es mucho. FM Cristian S27. ¿Ese? Dale. Sí. Vamos, que está difícil, así que lo agarro. A ver si pasa. A ver si pasa. Que presente el DNI ajedrecístico. Y que nos diga si puede pasar. Bueno, Pedro dice, che, muy bueno el programa, saludos. Muchas gracias, Pedro, por estar allí. Claudio dice, se enojó el Patova. Ahí Pupi Cruz dice, pongan el tema Somos los Piratas. Bueno, sí, es que en 30 segundos está permitido un poco de pirateo. La Bolsa Gambler dice, Scaloni, Julián es argentino. Se está complicando esta. Se está complicando, está pensando mucho. Fede, vos sos de... Uy, perdón, disculpe. Se desbarrancó. Esto en serio. Uy, caballo por debajo. ¿Y ahora? La vio. Está atento, igual la vida me pregunta. Sí. Pero sí asustado. Ahí está, se quedó acá. Bueno.
Han pasado el Patoa. Ahora bien, paso, paso, vuelve, ahora pasar. Revancha y viene el gran maestro Federico Pereponza. Julián. Lucho, ¿cómo hice? ¿Cómo hago? Decís. Si te digo la palabra bullet, ¿qué se te viene a la cabeza? Problema a resolver. Muy bien. No, no a pensar, no aceptó. Pasó, Cristian pasó al boliche ajedrecístico. Algo que ni quería venir. Ahí está. Muy bien, vamos a ver si el maestro Fide, ¿él es Sangüesa? Sangüesa, sí. Bueno. Un saludo a Cristian, gracias por estar viendo el programa. Cuatro caballos. Caballo por D4, ha derivado de una escocesa bastante clásica. Se sale de la teoría del gran maestro. Ni idea. Este es un lindo truco. Este es un... El... Ah, la cual toque, lo conocía. Ah, bueno. Ya fíjense cómo saca ventaja de tiempo. Federico Pereponza, 23 segundos para Fede. 19 segundos para Cristian. Pareja de alfiles para el blanco. Ofrecen cambios, pero no da el cambio. Ventaja material y posicional. Ahora para el blanco, peoncito además. Se ahueca la casita del rey. No me gustó tanto. Le van a jugar C6, pero... Me como C6. Zafaste Justiniani. Vamos acá. Vamos al tiempo, ¿y esto? Me parece. Claro, vamos al tiempo. G3. Ha pensado mucho. Tres segundos, se cuelga la torre. Esto ya parece un desenlace más o menos previsible. Tal vez se venga un mate. Mate. Tal vez haya mate. Mate. Buena. Da mate. No lo deja ni perder por tiempo. Muy ¿Patoa? Bien. Sigue, sí, hay gente en la cola para. Ahí. Para entrar. Gengis Khan da un mensaje enigmático. Dice, Lucho, contá cuando en Madrid, en el Hostal Aguilar... ¿Sabés quién es Gengis Khan? Ya me imagino. Es obvio. Lo desafiaste al gallego. Medio más uno, hay gente que quiere... Un fuerte abrazo para José. Tiene que ser mi viejo, no hay chance de que no sea. Mirá, no me acordaba el Hostal Aguilar, qué era. ¿Sabés que me mandó una foto? Estuvo en Madrid y mandó una foto... ¿Del Hostal Aguilar? Y se acordaba de cuando vos lo desafiaste. No, el del... Y esa espero haber ganado, José. ¿No te acordás cómo fue? No me acuerdo. Llegamos a un hostal, sí. Y un gallego te empezó a decir, ah, tú juegas al ajedrez, no sé qué, vamos a jugar por plata. Y vos venías de Turquía, medio con ganas de vengarte de alguien, y le dijiste, dale, armaste el tablero y te dijo, ah, esto es el ajedrez, no sé jugar. Uy, sí, no. Sí. Y bueno. Mirá vos, qué increíble, tipo... Sí, bueno, teníamos 13 años, no, ni me acordaba. Sí, yo me acuerdo. Qué grande, José. José tal vez se acuerda de la araya, ¿te acordás? La araya, la araya. José. Bueno, la sonrisa de Howell fue esa, dice Francisco, refiriéndose, me imagino, a alguna sonrisa de por aquí. Ahí Francisco Ferrari pide que el Patoa también acepte un minuto. Bueno, vamos a ver. No, el Patoa me deja cosas pasar. Raras ahí, como medio más uno. No, no. Esto acá se pasa así. Está difícil. La regla del lugar, sí. Fede, ¿de qué equipo extraordinario de fútbol sos? Del mismo que usted. Mirá vos. De San Lorenzo, qué increíble. Jugamos a una Copa AFA. Es cierto, juntos. Sí. San Lorenzo. No soy tan fanático, la verdad. Sé que no lo sigo tanto pasó, como vos. Amor mágico pasó al... ¿Amor mágico pasó al Patoa? Bueno, entonces tiene me derecho a jugar mágico. Con el gran maestro Federico Pereponza. Sí, me crucé por adelante. Tengo esto ya... Es que después es de las 9 y pico ya esto se empieza a desbandar completamente. No me acuerdo. Amor mágico me suena el Nick. Yo creo que debe ser alguien conocido. Bueno, jugar rápido. Cala Roja dice, llego súper tarde y pide disculpas. Aceptamos las disculpas. Y dice, ¿aún puedo retar? Sí, aún puede retar. Tiene que pasar al Patoa. Para los que recién llegan, recordamos que los que le ganan a Julián a 30 segundos tienen el derecho de jugar contra el gran maestro Federico Pereponza. Te iba a hacer una pregunta, Fede, relativa a tus orígenes ajedrecísticos allá en Zárate, ¿verdad? Soy de Zárate. Arranqué en el Club Náutico Zárate. Ajá. Me está complicando. Sí, si querés concentrado. No, tranqui. En la escuela, bueno, pasé por varios profesores, en Zárate, Lucas Moreda, Oscar Vallejos. Ajá. Y
Bueno, de chiquito ya fui a Torre, ¿no? Ahí nos conocemos. Sigo diciendo Torre y no está arreglado. Dominguitos, con Nino. Me jubiló Nino de los Dominguitos una vez. Ahora me vas a contar bien eso cuando dispongas de un poco más de tiempo. Ganá por tiempo. Es todo lo que puedo ofrecer esta partida. Porque... No. Premove. Muy bien, material de más, tiempo de más, pero Justiniani, ojo, no confiarse. Bueno, ganó por tiempo. Imbatible, gran maestro. Impresionante, impresionante. Pero vuelve entonces el patoba de ajedrez del Bullet Nacional. Ay, me quedé. Bueno, ¿cómo es eso de que te jubilaron de un torneo? De contar un poco. Vos debes saber mejor que yo cómo funciona el sistema de jubilación. El sistema de jubilación de los Dominguitos. Básicamente lo que poco que me acuerdo porque era chico era que vos llegabas un día y Nino te decía te jubilo de los Dominguitos, ya ganaste mucho, no sé qué. Creo que a algunos incluso les daba una pieza grande como de la altura de los chicos. Sí, Hacían algo así. Y era la jubilación que bueno, no podía jugar más los Dominguitos querían que sea como competitivo con. Contemos que el Dominguito es un torneo típico de que organiza el Círculo de Ajedrez Torre Blanca, un torneo para chicos. Histórico, donde han jugado jugadores que luego fueron como Fede grandes maestros. Y llegó un momento que los que ganaban recurrentemente el torneo eran jubilados por el entonces presidente del club, Juan Ángel Mas, que decía, bueno, hasta acá llegaste, ganaste demasiados torneos, no podés jugar más. Y te jubilaban. Era un momento emotivo y al mismo tiempo triste, porque en realidad lo que uno quiere es seguir ganando el mismo torneo. Estaba lindo, sí. Era un buen ambiente, siempre fue muy bueno el ambiente de torre. Ahí está Julián jugando contra un nombre dificilísimo. SRL4M4RK4. Jaque, uy. Se dejan las apies colgadas. Acá es el tiempo. Ganó el Patoba. No puede jugar. No pudo pasar. Dale a Ama Ajedrez si querés. Ama Ajedrez el de abajo. A un medio más uno puso. No, vamos a dar este, Palomar. A medio, no a uno y medio. A medio. A medio, vamos. Y este es más o menos mi elo de este ritmo, así que. Pasa cualquier cosa. Bueno, vamos a ver. Creo que a este lo conozco. Es jugador de Age de México. Mirá. Estaba escribiendo ahí en el chat que le acepten la. Acepten el desafío. Qué interesante. Bueno, te voy a hacer una pregunta que siempre hace Julián. Ahora está muy concentrado, ¿no? Sí. ¿Qué canción se te suele pegar? ¿Se te pega alguna canción mientras estás jugando? Por torneos. Importante, digo. Me acuerdo que casi que como cábala o como ritual. Yo venía de Zárate a los torneos. Mi viejo, muchos ITT me trajo en auto. Hora de viaje, más o menos. Hora y media, depende del tránsito. Y como que iba cambiando por torneo. Pero incluso cambiaba mucho el estilo. Porque podía ser... No sé, en inglés, podía hacer algo medio de rock, podía hacer... Y luego la escuchaba tipo todo el viaje, era como canciones que fueron cambiando y no tengo ni un estilo así que escuche siempre. Uy, le están por dar un mate terrible. Uy, terrible. Pero últimamente trato de que no se me peguen en los torneos, ¿no? Porque hay que robar acá porque... Sí, sí. Un hacker... Bueno, gané por tiempo. No pasó. No pudieron jugar. ¿Cómo está el Patoa? 1,4. El Patoa. Está tirando abajo el programa, el Patoa. El Patoa no deja jugar a nadie. Es que nada, no, un poquito hay que dejar afuera, si no. Muy bien, Julián. Estamos con vos. Muy bien, Chirris. Al Magistri. Gracias por participar. El Patoa no te ha dejado pasar al boliche ajedrecístico. Dale, Nacho. ¿Qué te iba a decir? Pero de todas esas, ¿hay alguna que se te haya pegado? Que en alguna partida dijiste, che, esto se me vaya de la cabeza. O se te pegan cosas, temas, preguntas, cosas que... Y es muy difícil que en toda la partida no se te pase algo, ¿viste? Claro, como... Y temas, últimamente no, la verdad. Pero tenía temas que escuchaba antes de jugar. Tipo, uno que es típico de esa situación, uno de Eminem, I'm Not Afraid. Enseguida ya la producción está buscando. Ese lo escuchaba como antes de ir a jugar, como partidas así importantes. Era como un motivador, por así decirlo. Pero, no, últimamente, no tanto.
Está atento el pato, ¿eh? Uno está como el living de su casa. Es que esto es lo que hago todo el día, chicos. Tengo un problema. ¿Acá si no pierde por tiempo? ¡Uy! ¡Uy! No, vamos a fallar. No, saquemos la dama. Sí. Tucu. ¡Uy, el tiempo! Vamos a cualquier cosa. Premove. ¿Clasificará al Magistri para jugar contra Fede Presponza? Lo veo rápido con los premove, el pato. La posición está complicada. Ah, ya. Uy, ¿para arriba? Para distraer, para sorprender. Es... No. Bien, pasa. Muy uy, bien. Mirá. Con pasa. Menos de un segundo 0, pasa 0, al Magistri. 7, 6. Muy bien, juega. Pase bueno, nomás. Fede. Julián, ¿qué se siente ser un pato Vica? Yo tenía mi prejuicio y decía, no me gusta, la verdad, ¿sabes qué? ¿Conseguiste un trabajo honesto? Sí. Y ahora que lo sentí, el gustito... De no dejar pasar algo. Del poder, me gustó. Porque decidir. Aparte tengo criterio. Es como... Hay un criterio no, puesto ahí. Claro. Pasá, gánatelo. Eso, ¿qué más? ¿Sos de aquellos patovicas que disfrutan de sí. no dejar pasar? Sí. ¿Sos de esa clase de patovica? Sí. Ahora también disfruté de esto, así de este final aguerrido, en el que mi amigo Ignacio de Bonis está intentando ahí frenarle lo inevitable. Lo que a esta altura es una fatalidad, ¿verdad? Sí. Es una fatalidad. Bien. Lo hizo. ¿Abandonó? Abandonó. Abandonó por dignidad. Estaba complicado. Muy bien. Como era el nick al Magistri. Bueno, hemos dejado gente afuera. Rorro Antonio canjea un consejo ajedrecístico random. Vamos a tener dos consejos. Un consejo de Federico y un consejo de Julián. Que si están a tiempo, no jueguen la India de Rey. ¿En serio? Sí. Que sí. Tiempo, yo lo aprendí de chico, no sé otra y la sigo jugando, pero... Ok. ¿Y por qué? Curarme. Si se está a tiempo, ahí y no si se de vuelve. Chico, de chico te enseñan otra, por ahí tenés suerte y... Yo ahora de grande quiero cambiar a una que sea mejor y... Y no se puede cambiar, te atrapa. Y es como que ya toda la vida tratando de dar mate por este lado, es como... Ya no va más. Estoy tratando de cambiar, pero me cuesta. Llamamos a la comunidad, a un llamado a la solidaridad... Para ayudar al gran maestro Federico Presponza a dejar la India del Rey. Sabemos que hay. Bueno, hay grupos de gente que se juntan a charlar de esto. Jugadores de India del Rey. Anónimos. Sí. Y quieren dejarla. Que quieren dejar la India del Rey. Así que bueno, vos, Julián, ¿qué consejo das? Conectar las torres. Bueno, lo que puedo, lo que aprendí. No, está muy bien. Preguntan, ¿qué recomendás más? ¿La apertura italiana o la española? Son muy parecidas, digamos. Por ahí, por cuestión de moda, a veces se juega más una a la otra. Yo jugué siempre española. Me parece más concreta. Clásica. Más clásica, como que podés estudiar más jugada que hacer. La italiana es más... un esquema, como que sacás las... Ahora todo se estudia a fondo, ¿no? Pero en general es más esquemita, uno... Sobre todo la italiana con D3, C3, la yo copiano, claro. Que la lenta. Salí jugando. Que pasa el caballito y esa se puede jugar sin tanta teoría. Así que depende del perfil, ¿no? Depende del perfil. José Chapita hace la siguiente pregunta. Maestro, ¿qué pieza del ajedrez lo identifica en su vida? ¿Cómo es la pregunta? ¿Con qué pieza del ajedrez te identificas? ¿Qué pregunta? ¿Sos más del rey o sos más del peón? Algo intermedio. No sé si era este el programa que queríamos hacer. No. Pero yo creo que quizás está donde está por no hacerse esa pregunta, ¿no? Por no identificarse con piezas. Sí. ¿Sos saltarín como el equino? Intermedio, un caballo. Vamos con el caballo, me gusta. Salta, es impredecible. ¿Un caballo de B o de G? El de G, me gusta... Más el no, esta pregunta es más en serio. Sí. Si se desarrolla dentro de 100 años, hay una evolución de una de un módulo que ya analiza. ¿Qué pasa, Lucho? En una profundidad cuasi perfecta, el ajedrez. Descubre, desenglosa el ajedrez. Dame los verbos. Sí. ¿Quién gana? ¿Gana las blancas o tablas?
tablas. Voy por tablas. Parece que. Esta pregunta. Te estoy a Pepe. Piensa en esto. Yo no entiendo también por qué. Pregunta que son para la ciencia. Los invitados la piensan. ¿Sabes por qué? Es como si yo dijera. No, pero es que no, ¿qué opinas? ¿Qué opinas? ¿Cuál es para vos la capital de Uruguay? No sé qué piensan. No, pero no es algo que se resuelve con matemática, ¿no? Con opinión. Pero puede pasar. Pero tiene sentido. Como es algo que no está resuelto, o no está. No, tiene sentido pensarlo, imaginarlo. Es cierto. No, pero sí, yo siento que siempre que alguien pierde en ajedrez se puede se equivocó, ¿no? Entonces, si uno allá va al ajedrez perfecto, de dos máquinas, todavía pasa que se ganan, poco empatan como el 80 o más por ciento de las partidas. Pero si los dos juegan perfecto, tiene que ser tabla, digamos. No puedo estar seguro, no tengo ninguna prueba. Bueno, claro. Pero claro, tiene que ser tabla. Sí. Vamos a unas últimas partidas. Dale vos, Fede. O vamos con el Pato Vica. El Pato va a ser, te abrió la puerta, ya el está. Pato, el hora. Pato ya está adentro bailando. Hasta ahora. Pero aceptale a alguien que entraría de uno. Ahí este está. Mandó amistoso. ¿Lo aceptamos? Sí. Tiene 2-300. Dale. Muy bien. A ver si está. Mientras tanto, Pupi Cruz dice invitadazo Fede. Dice. A cuatro caballos. Carvalma. Dice que le agrada la escandinava. Preguntan si jugaste el sistema Col alguna vez. O Cole. No me gusta mucho, la verdad. Jugué en Londres, que. Sí, que medio pariente es del Cole, claro. Pero el otro lo veo muy pasivo. El alfil queda adentro en C1. Uh-huh. No me gusta. Mientras conversa, el gran maestro Federico Pérez Ponza sigue ganando partidas. Bueno, me agarro un caballito. Acá preguntan José Chapita dice que está organizando un torneo que se quiere comunicar con usted, maestro. Bueno. Bueno, por las redes, ¿no? Te puedo escribir por las Instagram. Redes, por Instagram. Respondo. Cala Rojas dice. Bueno. Conversaciones entre ellos que están teniendo ahí en la comunidad. Momentos de colgadas en la partida. Gana de nuevo el gran maestro y ahora desafía. A ver, ese. No hay. Sí, si querés. El de abajo y todo, mirá, yo el anteúltimo. Julián, ¿sos vos? ¿Sos vos? Ajá. Para sí, jugar yo. Una. Julián desde el teléfono. Era un secreto, pero bueno, quería hacerlo disimuladamente. Bueno, esto, Julián y un bajo de M, imaginé. Lo mejor contra TVP a G3. Bueno. En este momento está jugando dos íconos del bullet, Julián Dorer, el Patova. De negras contra el Patova contra Fede Presponza. Vamos a ver qué pasa. Ojo que Julián tiene más tiempo por ahora. Pero. Uy, y avanza con el rey, no le importa nada. Bueno, está bien. No, el mate que es terrible. Ay, el mate. Sí, no. Un mate. Un mate tremendo. Impresionante, no supieron 20 segundos hacer. El Patova. El Patova que se dejó pasar a sí mismo. Que se dejó pasar a sí mismo. Hermoso mate. Es claro. Interesante eso, ¿no? El Patova, un Patova, ¿no? Siente. Espera, antes de seguir, fíjate si va por ahí. No, te iba a decir. Si vale la pena la pregunta en este espacio. Vamos, pero a ver. Lo tiro y seguimos con las últimas partidas. Un Patova, en la intimidad de su alma, cuando se mira al espejo, ¿no dice? ¿No se pregunta, yo me dejaría pasar a mí mismo o no? Aceptarle este. ¿Se pregunta eso un Patova? ¿Me dejaría pasar a mí mismo? No llega, me parece, a ese. Bueno, por las dudas, si no sé. A ese razonamiento. No hay que pelearse con Patova, Julián. No, hay que tener cuidado porque si no es conveniente. Tenés razón, disculpe. Está jugando entonces Fede contra Fran. Es. Bueno, partida. A falta del partida sonido. De piezas que se miran desde lejos. Pupi Cruz pregunta: ¿sentís la presión de defender el título de campeón argentino, Fede? No, la verdad no. Que. ¿Querés arriesgar? ¿Querés hacer una declaración polémica? Vamos con una declaración polémica. Con vistas al campeonato argentino, ¿vas a salir campeón argentino? ¿Querés responder eso? Y lo voy a intentar seguro. Si voy a salir, ya es mucho, ¿no? Mira, me hiciste colgar la torre, Uy, me puse nervioso. Te pusiste nervioso. Mira, no sea cosa que te cuelgues un torre por E3 en torneo. Vamos al tiempo.
No, bueno, hay varios candidatos, ¿no? Está fuerte el torneo. Uh-huh. Y me voy a dar mate. Bueno, voy a hacer esto para que no me den mate y robar. Bueno. ¿Sirve? ¿Cómo no? Vasco Baires sí. Dice, me estresan las partidas del maestro más que el valor del Bitcoin. Bueno, y ganaste. Triste. Ha ganado. Excelente. Ha ganado todo. Infalible, inválido. Vamos con las ultimísimas. Sé que hay... Bueno, ahí se fue a Majedrez, que estaba invitando, a ver si... que me había pedido especialmente por eso. Bueno, ahora vemos. Bueno, elige usted, maestro. Mándame más. Dale. Puede ser, si querés otro si te ritmo, gano, un poquito no, más, sí, también dale. Puede ser. Ahí está, Majedrez. ¿Era este? Está sí, más sí. Uno. Dale, bueno, más dale, uno, dale, más uno. Ahí está. Más tranquilo. Sí, que sí. Es otra historia ya, más uno es un montón. Partida larguísima. Sí. El rango del bullet no es muy amplio, porque entre medio minuto y 2 más 1 es más un abismo. 2 más 1 no es bullet. No debería ser, no debería bullet, ser ¿no? bullet. No. Que 2 más 1 es muy ajedrez. Digamos, claro, demasiado... es más parecido al 3 más 2, es medio blitz. Sí, debería, para mí debería ser blitz, pero... También contamos que Fede es contador, ¿verdad, Fede? Soy contador, sí, desde 2018 me recibí, pero nunca ejercí. Nunca ejerciste, ok. No. Okay. ¿Y no entraba en conflicto el estudio con la carrera? Sí. De hecho, bueno, viajaba casi siempre a jugar torneos de enero a marzo a Europa y eso, porque tenía. El año era muy difícil. Y acá. No tengo autodama. ¿Qué tema? Ah, no tenemos autodama ahí. Dos damas en el tablero. Bueno, una se va y la otra también. Y la otra también. Pero, comimos. Rey F1 pan. Como la partida contra Diego Flores, que no vimos hoy. Es verdad. Era como un poco de ajedrez a full y cuando venían los parciales, cero ajedrez y me concentraba. Y ahora pensando en que, bueno, no ejerciste o no, quizás le diste más lugar al ajedrez, ¿no? Después. Sí, lo que pasa es que cuando empecé a estudiar, quizás no tenía tan en claro que... Pero eso me llama la atención que, bueno, una cosa es empezar a estudiar y otra es la terminaste. Sí. Tuviste que dar una prioridad importante para... Sí. Me pasó que un poco más de la mitad de la carrera, ahí me empezó a ir mejor en ajedrez. Justo lo que te decía de Chaco 2014, uh-huh. Que ahí pegué un salto. Y ahí fue como que ya veía que podía pasar de que no ejerza y que me dedique al ajedrez. Pero a la vez ya iba, no sé, el 70% de la carrera. Y dije, bueno... Termino. Pero sí, fueron rachas. Si te dieran ahora una... Te hacen estar recibido de algo. Rápido, te lo insertan en la información en el cerebro. ¿Qué profesión elegís? Nueva. Y calculo que te diría ingeniero en algo. Sé que mi viejo es ingeniero, yo no quise estudiar eso porque lo vi muy difícil. Torre, ya que tengo el autodama. Y más elegante, excelente. Sí. Muy bien. Y ingeniero que no lo descarté al principio porque me parecía como muy complicado. Y como contador lo veía más accesible en cierta forma. ¿Tuviste facilidad siempre para las matemáticas? Sí, me fue bien. No sé, si dicen que hay alguna relación entre ajedrez y matemática que ayuda, pero bueno, no sé. La verdad es que la carrera la hice bastante tranquila. Bueno... 21:55. Bueno, hemos llegado. Hemos llegado hasta final del programa. Quedan preguntas, pero yo tengo la fe y la esperanza en que en algún momento muchos de los invitados que han venido, como hoy ha venido Fede, van a volver en algún momento al programa. Fede, ¿cómo la pasaste? Genial, la verdad que ¿Sí? Gracias por la invitación. Porque nos habíamos hablado varias veces. Un honor. No, me gusta mucho el programa, lo vengo siguiendo. Últimamente lo estoy viendo todo. Y no, buenísimo que tengan el espacio este. Ojalá que lleguen a la tele algún día. Muy bien, Lucho. Ya. Muy bien, Julián. Alguna vez, ahora mismo vamos a pasar por los estudios. Pero cuando empezás. Nos metemos de prepo. Ahora que está Cocini acá al lado, nos metemos de prepo. Lleguen un tablerito. Llevamos un tablerito. Cuando empezás la carrera de filosofía, ¿qué es lo que quieres? Si el Coco habla de ciencia, ¿cuándo hacemos el. ¿No? Ramos. El crossover. Nos metemos en cualquier momento. Te preguntás si el ajedrez es tablas o se gana y te metes. A los gritos. El ajedrez es tablas o se gana. Claro.
Bueno, muchísimas gracias, maestro, por venir. Para nosotros un honor. Como siempre decimos, el objetivo principal de este programa es poner en el centro de la escena a nuestros jugadores, a los representantes del ajedrez argentino. Que hablando en serio, se ven solo los resultados, pero detrás hay un sacrificio muy grande de años, de acompañamiento, de familia, de afectos, de un sacrificio muy grande, porque el ajedrez es para todos los maestros como Fede un trabajo, una profesión. Son profesionales del juego ciencia para nosotros y queremos siempre reconocerlo. Así que gracias, Fede, por venir. Muchas gracias. Julián, muchas gracias. ¿Alguna cuestión más? Nada más, suscribo a lo que dijiste. Muchachos, muchachas, nos reencontramos el lunes que viene a las 20 horas. Un fuerte abrazo para todos.